Thank you.
finalizó anoche los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, con bailes africanos y percusión. Un acto que congregó a miles de murcianos en la Plaza Santo Domingo y que contó con la presencia de la consejera de Familia, Violante Tomás, la directora general de Mujer, Alicia Barquero, y la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz. Tras la lectura del manifiesto, se guardó un minuto de silencio para recordar a las mujeres que han perdido la vida por culpa de la violencia de género. Si hay que sacarlas de esa casa, llevarlas al centro de emergencia, lo tenemos preparado. Tenemos casas de acogida, lo tenemos todo para que ellas puedan salir de esa situación y sobre todo sacar de esa situación a sus hijos, que es importantísimo. 48 mujeres muertas en lo que va de año es una cifra altísima y 44 niños huérfanos es una cifra altísima que no podemos permitir. Hoy viajamos en el tiempo a través de la TARDIS, esta cabina telefónica que aparecía en la serie Doctor Who. Hoy conocemos la iniciativa cultural Bibliofriki. Si nada te apasiona, eres un zombie. Libros como este de religión desaparecerán de las mochilas de nuestros alumnos de llevarse a cabo la propuesta del Partido Socialista de acabar con la religión en las aulas. Libros y también más de 25.000 profesores en todo el panorama nacional. La asignatura de religión podría desaparecer de llevarse a cabo la propuesta del Partido Socialista de eliminarla de las escuelas. Con ella, más de 26.000 profesores perderían su trabajo. En Murcia, el 70% de los alumnos cursan esta asignatura de libre elección, por cierto. En la región de Murcia tenemos una tendencia que es igual que la nacional, pero siempre, por nuestra peculiaridad, subimos siempre 4, 5, 6 puntos por encima de la media. La media nacional estaría en el 65%, estamos hablando de todos los alumnos sumados y sin embargo en Murcia no hemos bajado del 70%. Sabemos ver las problemáticas sociales que están viviendo nuestros alumnos y sabemos escuchar y sabemos acoger, porque tenemos tiempo y porque además es nuestra labor. Polémica en la comunidad california de Cartagena. En el videoclip aparecen imágenes de la Virgen del Primer Dolor o del San Juan, así como una vista del altar mayor de Santa María con la Virgen del Rosel. Esta circunstancia hizo que muchos cofrades mostraran su perplejidad por este vídeo. Se trata del vídeo de la canción Huir o Morir, del grupo murciano de hip hop Pieza San Jader, que el martes pasado lo colgaban en internet, creando con ello una polémica. Demasiada información en poco espacio, ¿no? No pongo un plato vacío para el desperdicio cuando mis palabras le dan la espalda a mis labios. Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión GTM. Hoy es 26 de noviembre y estamos todavía con la resaca de los actos celebrados ayer con motivo del Día para la Eliminación de la Violencia de Género. Ya saben que a lo largo de nuestros 45 municipios se celebraban distintas actividades. Nosotros vamos a mostrarles alguna de ellas enseguida. Esta mañana los periódicos regionales se hacían eco de esas actividades, además de la campaña de Navidad, que prácticamente da su pistoletazo de salida con este Black Friday que ya se está viviendo en muchos comercios de la región de Murcia. Hablamos con nuestras tertulianas de hoy, que son Patricia Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí, feliz de estar aquí de nuevo. Pues no sabes tú la alegría que me da que esté feliz y que te traiga felicidad estar aquí en el plato, que dice mucha gente que tiene mucha energía positiva esto, hija. A ver si es verdad. De eso se trata, ¿eh? De también hacerla nosotros, ¿no? Que sea positivo. Claro que sí. Ana María Soto, ¿qué tal? Hola, bien. Como cartagenera tienes mucho que decir de este vídeo, ¿eh? Mucho. Lola Gracia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué guapa te veo, ¿eh? Bueno, te veo guapísima a las tres, pero te veo guapísima. O sea, es que tenemos el guapo subido. Digo que sí. Que llega la Navidad. Oye, tu cumpleaños es pronto ya, sí, ¿verdad? Sí, dentro de muy poquito. ¿Y el tuyo también? El día 4 de diciembre. Como buenas sagitarianas. Sí. ¿Y el tuyo era el 11? El 17. 17. Toca ya invitar a algo. Ana, tenemos fiesta, doble invitación. Yo me siento invitada. Yo tengo una botella de tequila en casa, aburrida, cuando queráis. Tequila con limón. Botella de tequila, por favor. Con limón. Tequila con Tabasco. Bueno, fijaros, por ejemplo, la portada de La Verdad, que la región entera se planta frente a la violencia machista, manos arriba, la gente mostrando esas palmas en símbolo de la paz, el símbolo también de ese lado lila. Por cierto, ayer por la tarde en la Asamblea Regional tuvo lugar un acto muy bonito organizado por Rosa Peñalver, que coincidíamos con ella en la entrega de los premios Ostecar, y nos decía, sí que salimos siempre a la calle a manifestarnos, vale, como la Asamblea es de todos los murcianos, quiero hacer
hacer la manifestación dentro. Luego lo vamos a mostrar, bien, esas imágenes. El periódico La Opinión ha escogido una foto de Ronaldo del Festival a la Agonía, pero ya nos habla de la campaña de Navidad, y es que va a traer en la región de Murcia así como 33.000 contratos, cosa que nos satisface, nos da alegría, ¿no?, que haya mucho trabajo. El promotor de Totana, que se ha querellado contra Valcárcel, quiere abrir un nuevo caso Gürtel. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa con todo esto. Hay políticos de ahí que conozco, otros no. El que la hace, la paga. El que no cumple las normas, que la pague. Pero todos, de un bando político o de otro. No se puede jugar con el dinero de los ciudadanos. No se puede malversar dinero para fondos de lo que sea. Y bueno, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Que yo antes era un poco más, vamos a ver, el problema lo tenemos siempre con lo mismo, la financiación de los partidos políticos en nuestro país, que no está clara. En Estados Unidos, tú vas a un meeting y pagas por entrar al meeting. Te compras un globo y te cobran a lo mejor $15 por un como globo. Como tengamos que pagar. Te tomas una Coca-Cola, bueno, digamos que la cultura es diferente. A nosotros nos tienen que pagar por entrar. Es diferente, es completamente diferente. Pero quiero decir, la financiación de los partidos políticos es más transparente. Si una empresa como Dole, por ejemplo, que es una gran empresa de frutas y hortalizas, da millones de euros al Partido Republicano, todo el mundo lo sabe. Quiero decir, no hay por qué esconder nada. Y el problema que tenemos en nuestro país es ese. Entonces, claro, nos saltamos las normas, que solo están para unos. No, perdona, las normas están para todos. Un momento, ¿me vais a permitir que atienda una llamada? Nosotros nos hemos puesto en contacto con Carlos Peñafiel, es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, y es que últimamente se está hablando mucho de ese tema, esa polémica, y la entrecomillo, el término polémica, porque será polémica para algunos, para otros no, de la propuesta de Ciudadanos de retirar las tribunas en la Semana Santa. Carlos Peñafiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entre comillas, polémica, porque según qué lectura le demos, esto es polémico o no. ¿La propuesta cómo ha sido recibida en ese pleno del ayuntamiento? Bueno, la propuesta se aprobó, pero no es una propuesta de retirada, es una propuesta de sustitución. Se trata de sustituir las gradas que se colocan para en las procesiones, en la Plaza de Belluga, sustituirlas por sillas. Perfectamente esas gradas pues se pueden llevar a otro lado. Lo único que queríamos era que en la semana más de mayor afluencia de turistas de toda la ciudad de Murcia, que la Semana Santa, pues la plaza más bonita o más bella arquitectónicamente hablando, pues no tuviera un amasijo de hierros, y que en su mayoría están vacíos porque suelen ser sillas reservadas para protocolo. Pues en vez de eso, que hubiesen sillas y las gradas o el palco, la tribuna esa, pues se colocase en otro lado. Entonces, la moción se aprobó en el ayuntamiento y nada más. Lo que pasa que, bueno, pues que de diversas asociaciones, pues a unos les parece bien y a otros les parece mal. A los que les parece bien les parece muy bien, y a los que les parece mal, les parece mal única y exclusivamente porque lo han enfocado en el sentido de clasismo, de anti-Semana Santa, de anticatolicismo, cuando pues nada más lejos de la realidad. Simplemente se trata de las tribunas que suelen estar vacías, sí, pues llevarte esa tribuna a otro sitio pues que hace menos la ciudad. A ver, a ese sector que le ha sentado mal, ¿es ese sector que accede a las tribunas libremente sin pagar? No. Al sector que le ha sentado mal es exclusivamente al sector del Partido Popular, única y exclusivamente porque necesitaban un motivo para atacarnos de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Bueno, pero el Partido Popular eran los que accedían a las tribunas sin pagar. Me refiero a las tribunas que hay justo delante de la fachada del Obispado. Sí, sí, sí. Bueno, esas tribunas eran para autoridades, ¿no? Sí, son para protocolo y autoridades, para concejales, para gente que quiera venir de la Asamblea Regional. Ajá. Vale, pues para autoridades. Entonces son puestos gratuitos. Yo tendría uno este año, pero si hubiesen seguido las gradas, pues yo lo habría rechazado, porque yo prefiero disfrutar de la Semana Santa pues con mi familia, con mi hija, en mis sillas, con mi gente, con todo el mundo. Entonces, si me estás preguntando pues a quién le ha sentado mal, yo solamente he recibido quejas del lado del Partido Popular, exclusivamente del Partido Popular. Entonces, ¿y qué dice al respecto el Cabildo Superior de Cofradías? Pues nosotros hemos tratado de contactar con el presidente, no sé si es imposible, ¿vale? Le hemos llamado y no nos ha contestado las llamadas, pero hoy hemos visto una nota de prensa que publica en La Opinión y en La Verdad, donde diga que no les parece ni bien ni mal. Simplemente es un tema del ayuntamiento, es un tema de la vía pública, y que sea el ayuntamiento y los concejales
pues los que decidamos sobre ello. Efectivamente, esta mañana en declaraciones a la COPE, Ramón Sánchez Parra, el presidente del Cabildo, afirmaba que él está dispuesto a aceptar las decisiones que se tomen desde el Ayuntamiento, que no tienen nada más que aportar como presidente del Cabildo. Claro, claro, eso es porque además nosotros lo enfocamos desde el punto de vista turístico y ese es pues, el argumento que te he comentado al principio de la semana más importante o donde viene más afluencia de turistas, pues la zona más bonita, pues que siga siendo la zona más bonita y que no se dejen durante toda la Semana Santa ese amasijo de hierros ahí colocado. De hecho, te voy a decir que el pleno fue el lunes pasado, hace 4 días, y el viernes anterior, es decir, hace 6 días, yo estuve hablando con el concejal Jesús Pacheco del Partido Popular, le comenté mi moción y me dijo que no le parecía mal, más allá de que a lo mejor podríamos llegar a tener algún problema a la hora de la venta anticipada, ¿no? Entonces, si eso fue el viernes y 3 días o 2 días después fue el pleno y empezó a decirle que le parecía súper mal, que era una propuesta clasista, que nosotros somos la extrema izquierda, que estamos en contra de la Semana Santa y en contra de la Iglesia. Entonces, nos sorprendió tantísimo su reacción que la única explicación que encontramos fue un discurso electoralista de cara a las próximas elecciones. Porque, de hecho, yo he hablado con varios presidentes de varias cofradías de Murcia, me han llamado a mí y me han manifestado pues que, de hecho, uno me dijo que le parecía una medida excelente. De hecho, he hablado también con el de la revista Sentir Cofrade, que al principio me llamó y me dijo, no entiendo muy bien esta moción, ¿me la puedes explicar, Carlos? Cuando se la expliqué me dijo, ah, pues sí, me parece perfecta, me parece totalmente un acierto, que se lleven la grada a otro sitio. Es cierto, Carlos, estuvimos hablando también con Francisco Nortes, es colaborador de esta casa, nos dijo que estuvo hablando con usted y que una vez aclarado no había polémica alguna. Lola Gracia quiere hacerle una pregunta, Carlos. A ver, yo ante mi desconocimiento, ¿podrían existir gradas que se puedan quitar y montar rápidamente? Quiero decir, que esto a lo mejor en otras ciudades existe. ¿Han valorado esa posibilidad? De eso yo pensaba que... Que no había problemas con estas gradas y, de hecho, si a mí me garantizan que existen unas gradas las cuales las puedes poner 30 minutos antes de que pase la procesión y las quites en 30 minutos después de que finalice la procesión por ese punto, no tendríamos ningún problema, pero ninguno, absolutamente ninguno. Entiendo. Claro, lo que puede ser es que si tú haces algo que les molesta al Partido Popular, no, ya no te pueden tachar de antimurciano y antisemanas antes, que no puede ser. O sea, bueno, además usted no es nazareno, ¿no? Bueno, yo estuve 15 años saliendo en la procesión de Jesús, en la del Viernes Santo. Uh-huh. Lo que pasa es que luego me fui continué mis estudios en Madrid, en Estados Unidos, estuve trabajando en Madrid y tal, y entonces pues ya no salí, pero sí mi familia sí que sale. Claro que ¿vale? No se trata de ir en contra de las tradiciones. Entiendo. No, en absoluto. De hecho, a mí me han tachado de anticatólico cuando yo me casé hace 2 semanas por la Iglesia. Y además tengo un hermano que dentro de este año va a acabar el seminario y va a ser sacerdote. Entonces, en ese sentido, que me tachen a mí de anticatólico, no tiene sentido. Bueno, nosotros iremos recogiendo cómo ha calado esta noticia y cómo se verá, nos preguntamos, cómo se verá la Plaza del Cardenal Belluga un viernes por la mañana, cuando pasen los salcillos, que ya no estén esas tribunas, bueno, no lo sabemos. Pero sí que nos podemos imaginar cómo estará esa plaza en otras procesiones que no son tan multitudinarias, que cuando aparecen las cámaras de televisión y mi realizador, que lo tengo al otro lado de la cámara y es el realizador de muchas procesiones que hemos hecho en esta casa, sabe que es muy difícil esquivar esas imágenes de las tribunas vacías. Entonces, eso sí que se va a agradecer bastante estéticamente. Si ese es el objetivo de Ciudadanos, yo, en mi opinión personal, tengo que aplaudir la iniciativa. Pues muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por atender esta llamada y estaremos muy pendientes de cómo finaliza todo esto. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Ana. A mí, si me permite, yo en Cartagena, que somos más papistas que el Papa, eso de las tribunas hace mucho tiempo que desapareció. Yo he visto a Federico Trillo en una mesa de una cafetería viendo la procesión. A Zaplana y otras muchas personalidades. Eso de las tribunas, yo no sé aquí en Murcia por qué se mantiene, pero desde luego yo he visto a personalidades en mi tierra, donde yo salgo, yendo yo de Nazarena muchas veces porque los ves y están con su familia, en mesa y allí tribunas, no hay en ningún sitio. Es que estas son estorbosas, además. Sí, no, y además tiene un montón de hierro ahí, o sea, es muy estorboso. En pleno siglo XXI esos privilegios, pero vamos a ver... Paga la silla. Págala. Es que el colmo ya es que si no pagan ni la... Claro, y la ve en Semana Santa, ve las tribunas, luego le entierro la sardina en el bando. Oye, pagad la silla. Claro. Que ganáis de sobra.
Desde yo luego. Yo eso me indigna. Para lo demás que estamos ganando tan poco, que nos cuesta cada silla 7-8 euros, hombre, que cuesta claro. la silla. Sí, según la profesión. Hombre, y meten ya de paso a la sobrina, a la tía, bueno, a la abuela. Bueno, solamente se venden anticipadas. No, pero ya sabes que... En entierro sardina no está vacía. Pero ya sabes que si te quejas, eres antimurciana. ¿Sabes? Yo soy antimurciana. Por eso, no. Que me digan lo que quieran. Es lo que pasa, que me parece fatal que encima si uno protesta por algo que no le parece bien, es que ya eres antimurciano, Semana Santa, antifiestas de primavera. No, perdona. O sea, yo adoro la Semana Santa, pero hombre, lo que no me parece bien es que vosotros os sentís aquí de gratis y encima, y tiene mucha razón, la Plaza Bellugas es probablemente la zona más bonita de la ciudad de Murcia y es una pena que se tape, que tenga ese masijo de hierros. Si le ponen la tribuna, obligados dentro del sueldo que vayan en el contrato. Usted tiene que ir a todos o la mayoría de los actos en los que usted tiene tribuna. No, que tienen que hacer es salir todos en la procesión, que salgan en la procesión todos los días. En Cartagena sale la alcaldesa. Claro, no, bueno, ya lo ahora sé. Ahora es el alcalde. En algunas sí salen los alcaldes, pero no en todas. En la del entierro, este año saldrá por primera vez Pepe López, que estoy deseando verlo, porque es un cambio después de tantos años, pero yo eso de las tribunas es que lo he visto aquí en Murcia. Vamos a cambiar de tema. Aclarado esta historia y además con el protagonista, con la persona que lo propuso en el Ayuntamiento de Murcia. Ahora, miren este rap, que esto sí que ha levantado, no polémica, sino ampollas. Fíjense. Fuimos a la guerra y bajé del avión bailando. Lo mejor de sobrevivir fue verles morir mirando. Desde ahí el porvenir pasa de largo y para sentir algo por mí hay que saber hacerse daño. Júralo. Pues el guardalmacén general de la cofradía California, según publica hoy el diario La Verdad, Pedro Pena dimitió esta madrugada por ser el responsable de dejar pasar al dúo murciano Piezas and Jader sin tener autorización a la iglesia de Santa María para grabar este videoclip. La difusión a través de internet del vídeo de este dúo rapero de Murcia, grabado en parte de la iglesia de Santa María de Gracia, provocaba nuevas críticas ayer de vecinos y cofrades e incluso el obispado de Cartagena lanzaba un comunicado que enseguida les pasaremos a leer. Bueno, pues parece ser que estos chicos afirmaban tener el permiso, que evidentemente por el guardalmacén lo tenían, no por el párroco, no por el obispado y mucho menos por la cofradía California. ¿No es así, Ana? No, a ver, aquí lo que ha pasado es que ellos pidieron un permiso a alguien de la cofradía. Yo me he puesto en contacto con fuentes de la cofradía esta mañana y lo que me han explicado es que efectivamente pidieron permiso a una persona de la cofradía que parece ser que es Pedro Pena, pero estos chicos le dijeron que iban a hacer un documental. Claro, pues un documental puede ser sobre la Virgen, la antigüedad. Y claro, se pusieron a grabar y nadie les vigiló durante la grabación, cosa que no se entiende. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron no solamente fue grabar este vídeo, sino hacerse una foto, un selfie. Que yo no sé si lo tenemos, cuando lo tengamos igual... Ahí está, el selfie o la foto que esa foto se la hacen ellos ya. Mira, lo caen ahí. En off, esas fotos se las hacen ellos ya por hombre, es que me parece una burla, ¿eh? Por hacer la gracia y bueno, ellos dicen, los raperos de este grupo, que ellos fueron autorizados y conforme a los procedimientos que se... Pero según parece la normativa de la cofradía California, uh-huh, dice que el hermano mayor, que es el jefe supremo, tiene que estar enterado de todas estas cosas. Bueno, pues cosas. Según el comunicado de prensa del Obispado de Cartagena, dice el Obispado de Cartagena, ante la publicación de un vídeo musical grabado en parte de la capilla de la iglesia parroquial de Santa María de Gracia de la ciudad de Cartagena, donde tiene su sede la cofradía California, manifiesta que, uno, ha tenido conocimiento con sorpresa y estupor de este hecho lamentable mediante los medios de comunicación. Dos, una vez hechas las indagaciones oportunas, se ha constatado que no
contaban ni con la autorización del párroco, quien ni siquiera tenía conocimiento de ello, ni de persona alguna con responsabilidad en dicha iglesia. 3. Lamenta con dolor que se haya utilizado un templo consagrado e imágenes sagradas de especial devoción para asuntos tan lejanos y ajenos a su finalidad. Y 4. Se tomarán las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder. Esto por parte del el obispado. Pero eso... La discográfica también se ha pronunciado. Dime. Encarna, eso a mí me entra en contradicción con... Yo tengo el comunicado... Este es el comunicado oficial. Yo tengo aquí el comunicado del grupo que envía con el sello del obispado. Sí. Lo que pasa es que el obispado una cosa y la cofradía es otra. Yo tengo aquí ya, hombre, pero el obispado se tiene que manifestar como sí, cabeza. Sí, pero dice de todo. Que se ha enterado por los medios de comunicación cuando aquí el hermano mayor, Juan Carlos de la Serra Martínez, pide que este presente comunicado se dé parte al obispo y él mismo pide al obispado disculpas por el daño. Hombre, claro. Que tales imágenes causan a la comunidad. No tenía conocimiento ninguno. Tú no puedes pedir, vamos a ver. Es que hubo engaño, ¿no? Tú no puedes entrar a la iglesia sin el consentimiento, a grabar videoclips o a lo que sea. Y debe haber alguien sin el consentimiento puedes entrar a rezar sin permiso de nadie. Y que sin que haya lo que se entra a una iglesia. Pero a grabar un videoclip no puedes entrar sin el consentimiento del párroco. El párroco, digamos que es el delegado de esa iglesia, de la diócesis de Cartagena, el delegado que pone la diócesis en esa iglesia. Si el párroco no tenía ni idea, pues claro, la diócesis lanza este comunicado. El problema, no, el problema la autorización. El problema encarna es que en Santa María, en Cartagena, es como aquí, bueno, yo no sé el funcionamiento muy bien aquí de las procesiones, pero de donde salen todas las procesiones y donde están todas las capillas importantes. Y al párroco se lo saltan muchas veces. Hermanos mayores y ciertas autoridades que no lo avisan. Porque ¿sabes lo que pasa? Esto lo estás diciendo tú, ¿eh? No, no, por supuesto, eso lo digo esto yo por conocimiento de historia. Esto es un problema de comunicación. Si hay un responsable de comunicación eficaz, esto no pasa. Porque tú tienes que decirme con pelos y señales qué es lo que vas a hacer en esa iglesia. Es el conductor regular. Y si tú estás grabando, yo tengo que estar delante y eso lo que estás grabando. Eso es lo que se dice. Y si no me gusta, te echo y ya está. No me gusta lo que estás esto haciendo. Esto no corresponde con este lugar. Que te gusta mucho la estética de la iglesia, móntate un decorado, gástate la pasta y haz lo que quieras. Pero no utilizando algo que no es tuyo. ¿Entiendes? Entonces, esto simplemente, siempre estamos igual, la gente no le da importancia a la comunicación. Esto es un problema de comunicación, un responsable de comunicación que está alerta, que está gestionando este tipo de cosas, hubiese evitado fácilmente algo así, pero muy fácilmente. Y, por supuesto, ¿cómo dejan a esta gente grabar estando solos? Eso no puede ser. Pero al final quien se la carga es uno, que el guardaalmacén, que es al final el último, por así decirlo. No lo sabemos. Te lo digo, el guardaalmacén tiene ahí, vamos, yo porque ya habla un poco en café, ¿no?, con gente, y al final tenían que buscar un cabeza de turco y ha sido Pedro Pena. Eso lo digo yo también. El videoclip que reflexiona sobre una relación tormentosa y se ven imágenes eróticas y demás. La verdad que no es el escenario. Yo, en cuanto a las imágenes violentas y eróticas, yo lo veo muy bien. Cada uno que sale el videoclip de la gana, pero no es el escenario. Lo que yo veo es que el grupo, que si querían algo de publicidad, sea conocer, creo que no, ya sí, sabemos. Sí, sí, lo sí, ya sabemos que es el grupo. Según ellos, piezas San Jaime, ¿no? Según ellos, se resalta al final los agradecimientos a la Cofradía California por, dicen textualmente, al final del videoclip. Gracias por permitir el uso del templo, así como a la Consejería de Cultura y a la Universidad Politécnica por conseguir el acceso al Palacio de Aguirre y el patio de la Escuela de Industriales. A pesar de ello, el hermano mayor californio, Juan Carlos de la Serra, aseguró no haber dado permiso alguno para grabar y anunció la investigación para buscar responsables. A su vez, el portavoz de la discográfica dijo que están estudiando también tomar acciones legales contra todo aquel que vierta amenazas a través de Internet hacia los representantes o el propio grupo, que ya se han visto amenazados en las redes sociales. Hombre, yo te digo una cosa. El videoclip con... A mí me gusta, el videoclip está chulísimo, pero quiero decir... Yo veo la Virgen del primer dolor y a mí se me clava un puñal cada vez que lo veo. Pero es que si esa Virgen del primer dolor cogen y hacen una réplica en otro sitio,
aunque a ti te siente mal, ellos están en su derecho de hacer algo así, porque es su, digamos, su infraestructura, su, no me sale la palabra, su tramoya es esa, ¿eh? Su escenario es ese, su paisaje es ese, para hacer el vídeo, porque ellos lo consideran así. Pero otra cosa es que se hayan saltado la torera todo eso. Y bueno, que puede molestar a alguien, bueno, es que, quiero decir, estos grupos tienen que molestar, no tienen otro sentido. Porque van a dar ciertas... Hombre, la canción protesta... Es la canción protesta, no, pero y tienen que molestar. Es un rap, y tienen que molestar. Los raperos, por lo general, siempre tienden a temas que causan... cierto en la gente. Pero yo qué sé, Aute, Víctor Manuel y Ana Belén. Pero te estás hablando de la del Pleistoceno, cariño. Y demás también era no, claro, es por hacer pero una comparativa, pero no mentían, pero no mentían en carna. Yo no sé si se ha metido alguna vez a una iglesia a cantar el Fíjate, yo pienso que estos del rap no pensaban que iban a montar este pollo. No. Fíjate claro, lo que no. te digo, no, que no, a ellos no. le dieron permiso, pues no, ya está, no. lo hacen. Esto está como y porque al mismo tiempo han utilizado varios escenarios, no solo ese escenario, ¿entiendes? Que no creo que estaban buscando la polémica, pero bueno, pues sí que es verdad que esa foto haciendo, pues sí, es una broma, es un chiste, a mí me hace gracia. Pero hay artistas pero, que siempre viven de ese tipo de polémica. Por ejemplo, Madonna, cuando hizo Like a Prayer. Hombre. Era en la iglesia, acuérdate que hasta la tengo entendido que hubo... Mirad un momento, por favor. Ahí tenemos a los ver. Agradecimientos, ver, el Teatro Circo de Murcia, Murcia, la Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y a la Cofradía... California de Cartagena. Pero claro, yo también puedo hacer un programa y decir, y agradezco mucho a la comunidad autónoma. Claro. Bueno, pero porque le habrán dejado algún espacio a la comunidad autónoma. O sea, a lo mejor el Palacio de Aguirre ha sido gracias a la comunidad autónoma. No lo sé, no estoy segura. Pero quiero decir, que han utilizado varios escenarios y no creo que con el afán de sembrar polémica, pero simplemente es que el rap molesta, es una canción protesta. Un género quieren molestar a determinadas personas, quieren molestar de... Es su razón de ser. Y está bien que exista, quiero decir, al que pero no le guste, que digan desde el principio que son raperos y que van a rapear, no hacer un documental. Bueno, eso sí, no, eso es por supuesto. Eso es mentir, mentir. Claro, hay porque engaño. Seguramente si van de primera así no entran. No, pero yo digo lo mismo, un responsable de comunicación, aunque tú me digas que vas a rodar un documental con semejante... Pero a ver, ¿vosotros quiénes sois? ¿De dónde venís? Hombre, claro, no, eso por supuesto. Escuchar la canción, que si es un videoclip, claro. Quiero escuchar la canción, la letra. Todo, claro. Se revisa todo. Se revisa tiene todo. Que haber un seguimiento. Bueno, ya que estamos metidos en materia, ¿qué os parece si hablamos de la eliminación que propone el Partido Socialista de ganar las elecciones de la asignatura de religión de los colegios públicos? Vamos a ver este reportaje que firma Nuria Cuenca y nos hacemos una idea. Yo solamente voy a dar un dato. El eliminar la asignatura de religión no simple, o sea, simplemente no es eliminar una asignatura de todo el temario, sino además hay que pensar qué se hace con esos profesores que son profesores de religión. En España hay 26.000 de ellos. Murcia es una de las comunidades en las que más alumnos eligen la asignatura de religión para dar en las aulas, 5 puntos por encima de la media nacional. De llevarse a cabo la propuesta del Partido Socialista de sacar esta asignatura de los colegios, 25.000 profesores se verían afectados, 35.000 si tenemos en cuenta los centros privados y concertados. El programa electoral del Partido Socialista para las próximas generales incluye la recuperación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la retirada de religión católica de las aulas de los centros públicos del país. Impartir religión en los colegios es un acuerdo que el Estado español firmó en 1979 con la Santa Sede. Desde el año 79 la Iglesia Católica eligió su forma de educar en la fe en tres campos. La familia, la catequesis en las parroquias y también la enseñanza religiosa escolar, como un derecho fundamental que la propia Constitución reconoce. No es una asignatura obligatoria, pero sí es obligatorio ofrecerla como opción. Los alumnos la eligen libremente y quienes la imparten también. Nuestra postura siempre es defender que la clase de religión tiene que ser confesional, tiene que ser no solo católica, sino para cualquier confesión que tenga un pacto con el Estado y llegue a un acuerdo, y también tiene que ser voluntaria para los alumnos, pero todo centro la debe ofrecer. Desde la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena insisten en que hay razones culturales y escolares para que la asignatura no desaparezca. No entendemos que algo que es valioso, que genera civilización, que nos hace conocer nuestras raíces, entender nuestro presente, que nos permite y nos invita a vivir juntos, haya que sacarlo del espacio escolar.
ni siquiera del horario escolar. La Confederación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública apoya la propuesta del Partido Socialista. Piden además que no permitan que ningún dinero público sirva para adoctrinar, tampoco en los centros concertados. Sin embargo, no podemos obviar que la religión está arraigada de manera cultural a nuestras raíces. La propia región de Murcia, el Reino de Murcia o la comunidad autónoma ahora son una realidad donde la religiosidad está presente. Y la escuela tiene que encargarse de que los alumnos se inserten en la sociedad. La educación ha sufrido todos los cambios de partido y cada legislatura ha habido una ley orgánica distinta. Yo creo que hay un asunto pendiente en este país, que es conseguir un pacto educativo. La educación no está pactada, es un asunto pendiente de la transición democrática. La escuela es la realidad preventiva que tiene este país y que tiene una cultura que quiera prosperar, y hay que hacer un pacto. Yo creo que no es tiempo de hacer moneda electoral ni de la educación, ni menos aún de la enseñanza religiosa escolar. En Murcia hay cerca de 160.000 alumnos matriculados en religión de entre 3 y 17 años. Esto dicho así, dice, son muchísimos, pero es que son el 70%, es decir, 7 de cada 10 alumnos entre 3 y 17 años están estudiando enseñanza religiosa escolar confesional católica. Desde que se aprobara hace más de 30 años, nunca se ha bajado del 70% del alumnado. Muy pronto, la enseñanza religiosa evangélica también se impartirá en las aulas y otras confesiones están haciendo el mismo proceso que la Iglesia hizo en su momento. Para contar desde dentro esta asignatura, hablamos con Josefa Torralba, profesora de religión que vive por y para la docencia. Soy profesora de religión en secundaria. Y ese es mi cargo, ese es mi oficio y esa es mi vocación. Las clases de religión son siempre un espacio de diálogo, son plurales, cada vez son más plurales. El encuentro de la fe con la cultura. Hoy en día el saber está muy fragmentado, tanto en las disciplinas científicas como en las disciplinas humanísticas, ¿no? Los alumnos tienen muchos datos, pero realmente no los han procesado. El aula de religión, pues, es un espacio para eso. Para la reflexión, para aprender a pensar, aprender a ser críticos también y a razonar. ¿Cómo construir un diálogo interreligioso en una sociedad tan plural si no tenemos un punto de partida? O sea, la clase de religión establece un orden moral. Es un orden moral en la vida de unos adolescentes y jóvenes que están en una etapa difícil de su vida. La clase de religión forma parte de un montón de disciplinas y no es una más, no es una más. Es decir, la educación integral del alumno no puede prescindir de estas clases, de nuestras horas, de nuestra presencia en los centros. Bueno, recordemos que no es una asignatura obligatoria en los colegios públicos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, opinen. Nada, que no hay más problema en el país que solucionar tras las elecciones. Eso es lo más importante. No sé, yo considero que la asignatura de religión es muy importante y muy interesante. A lo mejor debería llamarla asignatura de espiritualidad, porque todos tenemos una espiritualidad, de una fe o de otra, o de ninguna, pero una espiritualidad. Y esto es como la manía que se tuvo hace unos años de quitar también las humanidades de muchas asignaturas y centrar solo a la gente, especializarla mucho. Mira, las humanidades, la religión, creo que es algo que conforma al ser humano en general. La cultura, la literatura, el arte. Y es otra forma de espiritualidad, el arte incluso, bajo mi punto de vista. Por supuesto que sí, tiene toda la razón. Y, entonces yo, por ejemplo, mi hijo, que le encanta la religión, pero no le encanta, quiero decir, lo que sí me parece bien es que sea, bueno, pues que lo elijas, ¿vale? Pero también que sea una religión desde ese punto de vista, que se conozca el Corán, que se conozca la Torá, que se conozcan otras religiones, que se conozca que los judíos celebran otro tipo, el Hanukkah en vez de la Navidad, no hacen la confirmación sino el Bar Mitzvah, quiero decir, y además es que, por ejemplo, todas las religiones al final confluyen en una, confluyen en... todo nació más o menos del centro de Indo-Europa, uh-huh. Y todas tienen muchas cosas en común. Entonces, quizá... Pero el Partido Socialista no propone cambiar, darle un cambio a la asignatura de religión, incluyendo otras religiones.
El Partido Socialista lo que propone es eliminar la asignatura de religión católica como se está estudiando hoy en día en las aulas, ¿eh? O sea, la optativa. Pues yo creo que esto sería una cosa de elección. Quiero decir, si yo quiero que mi hijo estudie religión católica, pues lo puedo elegir. El Partido Socialista lo propone. ¿Por qué me tienen que obligar a que nuestros hijos estudien lo que ellos quieran? Es como la obligación de estudiar todo en catalán o todo en euskera. Quiero decir, si yo quiero que mi hijo estudie religión católica... Pues la vas a tener que pagar al final, ¿no? Pues bueno, pero si lo pagamos ya todo, es que tú no pagas las cosas, ya se paga todo. Es que si pero se si, enfoque... pero, y si quiero que estudie una religión más, digamos, a confesional, quiero que estudie una asignatura que sea más plurirreligiosa, por decirlo de alguna manera. Hay otra palabra que no me sale ahora mismo, ecuménica, más ecuménica, más generalista, que sepamos lo que es el Islam, que sepamos lo que es... Es que lo fundamental... Pero la idea sería un poquito más educación para la ciudadanía, ¿no? Yo he estudiado religión en centro público, en el instituto, y lo primero que te mandaban el trabajo, venga, elegir la religión, luego lo ponemos en común, presentáis el trabajo. O sea, yo lo he estudiado siempre así. ¿El qué? Religión, la asignatura de religión. Bueno, es un a mí nunca, como o sea, sí, bueno, por supuesto la elegía yo, o en este caso mis padres, porque yo era menor de edad, pero yo en el instituto era más bien historia de las religiones. Claro, exactamente. ¿Qué opinas, historia Patricia? A mí me gusta mucho la profesora Josefa Torralba, que entrevistaron, el enfoque que ella le da. Me parece que, a mi modo de ver las cosas, es un enfoque correcto. Dice que es un espacio de diálogo y de cultura. Es que eliminarla, no. O sea, que de pronto quieran hablar solamente de la religión católica, de pronto no lo veo muy adecuado. Pero cuando se convierte en un espacio de diálogo, de escuchar al estudiante cultural, conocer lo que dice Lola... tocar todos los temas de todas las religiones, eso es cultura, pues es que es muy valedero. Cosa, después de los últimos acontecimientos, deberíamos respetar un poquito más nuestras raíces, preservarlas. Sí, a mí me parece, y no voy a hacer apología de nada, pero yo creo que la religión católica está cargada de valores, cosa que otras no. Y me parece que está de más quitarla. Para entender, por ejemplo, historia del arte, mucho arte que tenemos en nuestro país, claro, es que te tienes que ir a las raíces del catolicismo. Deberíamos conservar más nuestras raíces y nuestra identidad, efectivamente. Ceder menos, que ya nada más que nos falta. Bueno, de todas maneras, yo te voy a decir una cosa, Encarna. Todas las religiones están llenas de valores y valores positivos. El budismo, maravilloso, incluso el Islam. Ya, pero yo vivo es que aquí. El Islam no es Daesh, es que el Islam es otra cosa. Claro. Entonces, estoy de acuerdo contigo en una cosa. Si esta es nuestra religión, con la que hemos nacido, nos han criado y en la que hemos mamado, pues fantástico. O sea, ¿por qué tenemos que preferir el budismo al catolicismo? Podemos estar más o menos de acuerdo con lo que es la Iglesia, ¿vale? Pero por ejemplo, ahora, el otras. Papa que tenemos ahora a mí me encanta. Me encanta porque es que coincido, además, nacimos el mismo día, ¿eh? Yo creo que por eso también es una persona revolucionaria. Es sagitario y revolucionario porque está cambiando muchas cosas, ¿no? Porque como comunicador, que es tu sector, dicen que es uno de los mejores. Pero bueno, pero es que además se está haciendo cambios profundos en la Iglesia. Claro. Y le está costando, veremos a ver lo que dura. Pero quiero decir... Qué bien. Hay una frase que dice, iglesias somos todos. Uh-huh. Y eso sí me gusta, iglesias somos todos. Soy yo que soy de izquierdas, soy yo que soy de derechas, no soy yo que soy de centro. No importa la ideología que tenga. Soy yo que soy homosexual, no, soy yo que estoy divorciado. Es que todos claro, somos. Es que no te preguntan. Antes no se le abría la puerta a tanta gente como se está abriendo ahora. Me parece pues maravilloso. Pues vamos a disfrutar de este momento que nos brinda el Papa, ¿no? Que todo el mundo... Vamos, que ¿quieren quitar la asignatura de la religión? Pues nada, que la No, la yo creo que no. Es libre, pero si es libre de elección. Que hay cosas mucho más importantes. Que quien pero quiera si que además, estudie y quien no que no Pero si es que eso está ya. Y luego estos 26.000 profesionales... ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, que se han formado y que son profesionales. ¿Son profesores de religión? ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos a dar educación para la ciudadanía? Mira, el sacerdote ha dicho una cosa muy interesante, y es que cada vez que llega un partido político, o sea, la gran asignatura pendiente de nuestro país es la educación. El pacto. Cada vez que llega un partido político, vamos a cambiarlo todo. No, hombre, no. Por favor, unas líneas generales, porque es como con la conservación del patrimonio. Unas líneas generales, pues, porque es algo de todos, la educación es algo de todos. Es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestro país. Igual que, o sea, no se puede cambiar de política...
cultural y educativa cada vez que cambia un partido en el poder. Es que es absurdo. Hace mucho rápidamente, daño a la sociedad. Chicas, dentro de nada, el 4 de diciembre, se da el pistoletazo de salida a la campaña de este año, a la campaña electoral, que yo no sé la diferencia que hay entre campaña y precampaña, porque yo los veo en campaña todo el tiempo. Todo el año, ¿visteis todo el año, anoche bueno, a Pedro Sánchez? Oficialmente, no, porque tenemos que ver GTM. Anoche, entonces, muy tarde. El tema de los debates, en televisión, ahora en Murcia se va a hacer debates en distintos lugares públicos, en el casino, en la cadena SER organiza unos debates, esta casa, en el programa de Marienka Fernández, de la cuenta atrás, también debates de políticos, las primeras cabezas y demás al Congreso, al Senado, etcétera. Los debates ahora están como muy de moda, sin embargo, el debate nacional que se espera, Rajoy, creo que ha hecho no así con la capa y ha dicho que pase otro, ¿no? Pero bueno, ¿vosotras recordáis cómo eran al principio los debates? Porque ahora hay debate a seis, pero ya antes... Vamos a recordarlo. A ver. Antes de que llegue el 20D, se producirá otra fecha clave, el 7D. Esa noche, los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales 2015 protagonizarán un debate electoral en televisión, con una salvedad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y candidato del Partido Popular, no intervendrá en el cara a cara junto a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Según ha asegurado esta mañana el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, se debe a problemas de agenda y a los compromisos propios como presidente. En su lugar, asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Diferencias muy significativas con el primer debate televisado. Corría el año 1993 y en el plató tan solo se ocupaban dos sillas, las de Felipe González y José María Aznar. De protección en relación con los pensionistas o los menos favorecidos por la sociedad. Que sea capaz, en definitiva, de conseguir que nuestro país siga por una prenda un rumbo nuevo. De ese rumbo, en esa gran orientación, que nos va a permitir hacer un nuevo impulso democrático. No permitir que haya un distanciamiento de los ciudadanos respecto de las fuerzas políticas, de las instituciones del Estado. Por primera vez en la historia de la democracia en España, se producirá un debate electoral a cuatro bandas, ante la irrupción de los partidos, Ciudadanos y Podemos. Un debate en el que los cuatro partidos se juegan mucho, ya que, como aseguran los expertos en comunicación política, cualquier gesto o afirmación hace que los indecisos decidan su voto por un candidato u otro. Por eso, todos llegarán preparados y con su mirada puesta también en lo que apuntan las encuestas y sondeos electorales, además de los datos del CIS. ¿Qué os parece los debates y que se expongan esos programas de televisión? Muy interesante. Pero me parece mala cosa que Rajoy no lo pero esté. Pero es que quien gobierna, yo siempre lo digo, la presi es ella. Ella tiene un don de palabra, la habéis escuchado. Pero vamos a ver, a Rajoy se lo come. Albert Rivera y Pablo Iglesias... Rajoy es el abuelo Cebolleta, exacto, no pega. Entonces, tiene que poner a Soraya, que es más joven. Entonces... Pero además que Soraya participaba en los clubes de debate, Soraya es una persona... Debería estar Rajoy. Pues, claro, lo que pasa es que a Rajoy se lo comen en dos minutos. Entonces es por eso, porque no tiene el mismo poder de debate que tiene... Y los candidatos Rivera. Son todos más Rivera jóvenes. Rivera le da miedo, ¿eh? Rivera da miedo. Rivera se come a lo que haga falta. Joven y con mucha experiencia. Pero bueno, pasa una cosa también, antes los debates estaba todo muy pactado, un moderador muy serio, no podía salirse nadie del patrón. Ahora, ¿qué pasa? Ha habido un cambio de paradigma, hay más partidos, o sea, se acabó el bipartidismo, se gracias acabó para siempre. Dios. Gracias a Dios. Entonces, claro, esto es lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que tenemos a unos candidatos muy jóvenes y no vamos a poner a Rajoy al lado de Pablo Rivera. Iglesias, de Rivera y de Pedro Sánchez, porque son mucho más... Que no queda bien en cámara. Bueno, es que no, o sea, ¿tú crees que es estrategia lo que están haciendo? Rajoy, que Rajoy perdón, no, que se me ha quedado la petaca. No Rajoy no cae bien.
Es, por lo que sea, Rajoy no cae bien. Ya estamos un poco hartos todos de Rajoy y Soraya nos cae mejor. Pero el candidato es él. Pero porque se presta a otro tipo de comunicación, ¿no? Por lo menos de los últimos meses más acá. Comunicativa. La vimos en el programa Antena 3, El Hormiguero bailando. La vemos también con... ¿Tú te ves a Rajoy haciendo... bailando en El Hormiguero? No. Si es que no le pega, si es que no, que no. Pero no. Además que tiene argumentos. O sea, yo la he oído en sede parlamentaria discutir y es que le da, si yo digo que es la presa y la sombra. No, desde luego. ¿Qué va a poner? A Rajoy con una camiseta de Metallica allí, ¿no? Como diciendo, venga, vamos aquí. No. Si es que no, es que... Mira, de donde no hay, no se puede sacar. Bueno. Tendrá otras virtudes. Rajoy en el Parlamento también tiene su aquel, ¿eh? Es muy con su retranca gallega y todo eso. Pero sí que es verdad que dialécticamente yo creo que Soraya y Rivera van a discutir mejor. Porque uh-huh. luego hay un problema también, que Rajoy tiene esa cosa que sí sea, uh-huh. y parece una tontería, pero no lo es. Cuando todo es tan importante en ese momento, cualquier pequeña cosa va a influir. O sea, que lo entendemos, que yo no sí. quiere aceptar ese debate, yo ese desafío. No quiere aceptar, y de pronto le han aconsejado que le quitaría muchos puntos. Dejarse ver en un tipo de debate enfrentado bueno, pues entonces, a estos... Entonces, me parece muy inteligente por su parte que es no acceda a ese ¿no? debate. Claro que sí. Ya está, ahora que le están criticando... Uf, lo que no está escrito, pero, ¿y si que va, anoche estuviera va? En la COPE haciendo de comentarista de fútbol, ¿sí? que el otro estuviera con Bertín diciendo que era sexy más que guapo, sí, pero sí, no sí. va a un debate. ¿Qué te parece? Y no. Ay, debate. Ahora, Encarna y compañera, os voy a decir una cosa, Pedro que Sánchez se le ocurren, mola. Que antes, como tú dices, eran unas campañas que eran muy cómodas, ¿no? Eran unos mítines, todo muy pactado, si había algún debate era... uno contra uno, ahora que se le ocurre, que lleguen a la gente, programas y que se gane. Lola, ella es experta en comunicación creativa. ¿Y tú qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? Bueno, vamos a nivel regional, ¿vale? Que vamos a tener muchos debates por ahí, en el casino, aquí en esta casa, en conexión, en la cuenta atrás. Me van a odiar, me metes en unos jardines. ¿Qué consejo le darías pues, a María del PSOE, a Javier de Podemos? Yo te diré que estuvo el otro día Garolet con nosotros de Ciudadanos. Garolet me gusta bastante. En general, Ciudadanos, todos me gustan bastante. Teodoro García. Sí, Miguel debería quitarse la chepa cuando habla. Ah, pero Miguel, estamos hablando de Miguel Ciudadanos, sí, portavoz de Ciudadanos en el... Y simplemente yo, el único consejo, la verdad que ahora mismo, no, si lo estuviera delante, podría decirte rápidamente algo, que sean naturales, que pero sean María como González son ellos. Veracruz ya lo lleva en la sangre, ¿no? Sí, María González se come, anoche la vi yo también, por cierto, de madrugada en otra, y luego tiene un primer plano impresionante. Entonces se come la cámara, él tiene un pelo que brilla muchísimo. Pero sí, tiene un negro impresionante. Y realmente es una chica que vale, y es para muy alta, para es eso. Altísima, María, sí, es altísima. Pero, ¿sabes? Pero lo que dice, no, yo cuando la veo, a ella me da la sensación que tiene muy aprendido lo que dice, sí. que no es una persona espontánea, sino que como que se mete el CD y aunque físicamente sea espléndida, o sea, tenga imagen, me da la sensación que cuando habla ella ya tiene muy aprendido, ¿no? Esto, pero porque yo creo que todavía le faltan ciertas tablas. Entonces, salirse del CD es cuando ya dominas la materia, dominas la situación y te sientes segura para poder salirte de ese discurso aprendido. Lo otro es muy cómodo, es ir sobre seguro, sabes que no te vas a equivocar ya. Y bueno... Es bueno, pues tenemos que dejar esta tertulia aquí, chicas. Vaya, por muchísimas Dios. Gracias, vale. Que paséis feliz semana. Igualmente, y a ustedes sí. que no se vayan, porque ahora vamos a hacer una breve parada para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos contándoles muchas más cosas de actualidad. Hasta ahora. Thank you.
10 minutos para conseguir llegar a las 2 de la tarde en directo Conexión GTM y ahora abrimos otro tipo de debate y así lo vamos a hacer porque se trata de celebrar el próximo 27, o sea, mañana, 27 de noviembre, el Día Mundial de las Víctimas de Accidente de Tráfico. Hoy nos acompañan en esta mesa, por un lado, Anabela Gómez, desde la Asociación Asprovit. ¿Qué tal? Bienvenida, Anabela. Gracias, buenos días. Es un placer recibirte por aquí. Salud. También tenemos al alcalde de Mula, a su vez vocal de Asprovit, Juan Jesús Moreno. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Y enseguida sabemos por qué está el alcalde aquí. Por otro lado, Noelia Romero, colaboradora de esta asociación. Hola, buenos días. Y el vicepresidente, Juan Pedro Alcolea. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Gracias. Vamos a empezar, si os parece, por el alcalde de Mula. Mañana se celebra un acto muy importante a partir de las 12 del mediodía. Alcalde, ¿por qué Mula acoge este acto? Bueno, pues desde el primer momento que José Francisco, el presidente, se puso en contacto con nosotros y Noelia, que es vocal de esta asociación y aparte también ella es de Mula, pues nosotros abrimos las puertas del municipio para que esto se pudiera celebrar. También, bueno, con la fatalidad, ¿no?, de que hace un mes y medio tuvimos un accidente de una chica joven, Nuria, con 19 años, y aparte de esto, pues claro, el venir la asociación y prácticamente hacía un par de semanas que este suceso había pasado, pues nosotros no tuvimos más remedio que ponernos de la mano de la asociación y bueno, y participar en esto como cualquier ayuntamiento haría, ¿no? ¿Qué han programado para mañana? ¿Será a las 12 del mediodía? Sí, a las 12. ¿En la plaza del ayuntamiento? Sí, a las 12 tenemos la visita del director general de carretera, del subdirector de la jefatura de tráfico y bueno, y ahora mismo tenemos una montada en el municipio que yo espero que estemos rondando sobre las 800 personas en una marcha que se hará con la salida a las 12 de la plaza del ayuntamiento y que recorrerá unas calles de Mula para llegar pues sobre una media hora después a la misma plaza y antes también leer algún manifiesto y bueno, yo creo que dentro de lo que el ayuntamiento puede colaborar con esta asociación, yo creo que va a ser un día bastante importante en el municipio de Mula. ¿Qué es lo que se consigue, Anabela, con actividades como la que se va a celebrar mañana? Imagino que son actividades informativas, de sensibilización. ¿Qué es lo que se pretende desde Asprovit, desde esta asociación de víctimas de accidentes de tráfico, lanzar a la sociedad? Pues bueno, llevamos ya toda la semana allí en Mula, hemos estado recorriendo todos los institutos, colegios, con las charlas, contando mi historia, contando... Porque yo creo que lo principal es educar. Primero hay que empezar por esa educación en esos institutos, en esos colegios. Entonces, aparte de educar, lo que se pretende con mañana, que se movilice mucha gente, porque también lo que intentamos es pues, que haya una movilidad para que se arreglen más las carreteras, para que todo, pues eso. Yo creo que al final el mover a mucha entre gente... todos, ¿no? Que sí, todos tengamos nuestro granito de arena. ¿Cómo es que llegas, Noelia, a esta asociación? ¿Qué te hace llegar hasta Asprovit? Pues llegué a la asociación cuando yo he estudiado el grado en criminología y llegué a la asociación por mi práctico. Y ya la verdad que me interesó muchísimo todo este tema y ahí me quedé. Vamos a hablar de la asociación. ¿Qué servicios ofrece a las víctimas de accidentes de tráfico? Bueno, pues la asociación nació en 2010 en Archena a causa de un accidente de tráfico precisamente de mi hermano José Francisco. Ahora mismo habemos unas 50 personas que la conformamos. Ofrecemos pues, apoyo psicológico, apoyo social, jurídico y tenemos un plan integral para todos los accidentados. Y cuando hablamos de plan integral es ayuda en todo momento y un servicio que yo creo que es muy de agradecer. La asociación, quería comentarle al alcalde, está muy orgullosa de que se pueda celebrar en tu pueblo, en Mula, este Día Mundial de Tráfico, porque en principio lo pensábamos hacer en Bullas. Pero Noelia nos comentó el fatal accidente y qué mejor forma que recordar a Nuria, esa chica de 19 años que era muy querida en el pueblo. Y cuando tuvimos la reunión con la gente del ayuntamiento y las asociaciones, yo digo, madre mía, señor, esta gente está dispuesta a luchar para cambiar este sistema en el que la gente, por desgracia, cuando vamos en nuestros vehículos,
nos despistamos, estamos con nuestros móviles, con nuestras historias, y al final se producen tantas fatalidades. Entonces, pues nuestra asociación intenta ayudar a la gente, y en este caso, pues con el pueblo de Mula vamos a hacer un evento magnífico. Y nosotros estaremos allí como de testigos para luego contárselo a nuestros espectadores todo lo que ocurra mañana en este municipio. Pero por supuesto que todos estamos invitados, que cualquiera puede asistir a este acto, formar parte de él e implicarse, como decía Anabela, esto es cosa de todos y tenemos que mejorarlo entre todos y no solo un colectivo, el de afectados por las víctimas de accidente de tráfico. Tenemos al otro lado del teléfono a don Raimundo García, que es el corresponsal para España de la Carta Europea para la Seguridad Vial. Don Raimundo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender la llamada de GTM Televisión. Resúmanos, la Carta Europea de Seguridad Vial, ¿quiénes la componen? ¿Quiénes la forman? Pues, bueno, primero gracias a vosotros por la invitación y felicidades a la asociación y al ayuntamiento, representado por el alcalde, por esta iniciativa tan maravillosa. La asociación, la Carta Europea de Seguridad Vial está formada por asociaciones de todo tipo, desde entidades públicas, como pueden ser ayuntamientos, diputaciones, hasta asociaciones pues como Asprovit, que es una firmante y beligerante dentro de la Carta Europea de Seguridad Vial, empresas. Es decir, es una invitación que la Comisión Europea hace a la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, para que bajo el principio de responsabilidad compartida todos aportemos nuestro grano de arena para conseguir ese objetivo que en esta tercera fase en la que nos encontramos es el de cero fallecidos, cero heridos en todas las carreteras y calles y carreteras de Europa. Un objetivo muy ambicioso, pero que en ello estamos trabajando todos. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo para que haya una mayor cultura de la seguridad vial en toda Europa? Efectivamente, acabas de dar en el clavo. Es decir, de lo que se trata es de que se vaya formando una cultura de seguridad, esa tan necesaria cultura de seguridad. Pues son acciones que van desde como esta tan importante que se está organizando ahí ahora mismo de reivindicación de los derechos de las víctimas y el derecho a no ser víctima, que también existe, es el derecho al libre y autónomo uso de las vías públicas sin que ello implique una exposición al peligro, desde acciones formativas, acciones de concienciación. Es decir, hay un abanico pues muy grande de actividades que se incardina dentro de la Carta Europea y muchas de las cuales son seleccionadas para un concurso, una selección de buenas prácticas, se las premia. Es decir, hay yo os invito a que visitéis la página web porque hay muchísimos ejemplos. Uno de los requisitos es que todo se divulgue, todo se comparta, para que todos podamos copiar unos de otros y así pues se va difundiendo, diseminando esa buena práctica y llegando a más gente. Es uno de los objetivos fundamentales de la Carta Europea. Raimundo, nos llegaban estadísticas. El verano del 2015 se cerró a nivel nacional con un repunte, el primero ocurrido desde el pasado 2007. En la región de Murcia hemos notado también un descenso, también hay que decirlo. Pero ese repunte a nivel nacional, ¿se saben las causas, los motivos? ¿Por qué de nuevo tenemos una cifra por encima a la que teníamos de media en el 2007? Hombre, todo apunta a que los movimientos de el aumento, es un dato objetivo, es decir, hay un aumento de movimientos de tráfico, un aumento del flujo de vehículos, parece ser que ligado a la mejora de la economía, eso es lo que nos dicen, y ese repunte del aumento del uso de las carreteras, calles y carreteras que están pues después de pasar unos años en los cuales el mantenimiento sufrió un recorte también, entonces de un parque automovilístico envejecido, no renovado con la alegría con lo que se hacía antes, sí, son todo ingredientes en los cuales dan como resultado pues este paro a esa mejoría que había en cuanto a la disminución continua de víctimas y de víctimas mortales, de heridos y de con daños materiales. No obstante, la dimensión del problema que se mira más en términos pequeños, ¿no? Si vamos a Murcia, por ejemplo, que es donde vamos de lo que estamos hablando ahora mismo, de la muy bella región de Murcia, en Murcia ocurre un accidente con daños materiales casi cada 15 minutos, algo menos. O sea, cada 15 minutos hay en alguna parte de Murcia un accidente con daños materiales.
Pero cuidado, que cada hora y media, en alguna parte de Murcia, hay un accidente con un resultado de herido, de lesión. Cada hora y media hay, como consecuencia de la movilidad, de la necesidad de desplazamiento, hay un lesionado. Una persona resulta de mayor o menor entidad, de mayor o menor gravedad. Eso ya depende de muchísimas cosas. Depende de la suerte, que también está. Depende del lugar donde sea ese accidente. Depende del vehículo, del equipamiento de seguridad que tenga. Depende de la carretera. Es decir, depende de muchas cosas. Pero la realidad es esa. Cada hora y media hay un accidente. Y eso es contra lo que debemos de pelear. Ese es nuestro objetivo, tratar de reducir esa frecuencia perniciosa que nos va desangrando poco a poco. Con marchas como la que se va a celebrar mañana, actos como el que tenemos en el Ayuntamiento de Mula mañana, ¿cree usted que ayudamos también a combatir, a concienciar, a crear más cultura? No solamente no lo creo, sino creo que es fundamental y, como decía al principio, digno de respeto, consideración y de total y absoluto apoyo. Y yo desde aquí, pues en ese sentido me quiero manifestar. Es importantísimo que todos nos concienciemos y que entendamos que eso es un problema de todos. Que no, aquí no es la suerte, esto no es como la lotería o como el, no, o sea, depende de nuestro comportamiento, depende del respeto a nuestros semejantes. Y es una cuestión elemental, de respeto elemental. Es decir, utilizamos un sistema que lo utilizamos todos y en ese uso hay que ser muy respetuosos con los demás. Y a partir de ahí comenzar a trabajar en ese sentido. Y hombre, y este tipo de actos, el carácter que tiene de recuerdo, es yo creo que fundamental también, fundamental. Muchísimas gracias, don Raimundo García, por atender la llamada de Conexión GTM. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan desde esa Carta Europea para la Seguridad Vial. Gracias a vosotros y enhorabuena a vosotros por este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están los datos y son números que nos llaman muchísimo la atención. Sí que hay un accidente cada 15 minutos en la región de Murcia con daños materiales, pero ojo, daños personales cada hora y media. Sí, pero yo tengo aquí unos pequeños datos que, sin embargo, en cuestión de muertos en accidentes de tráfico, el año pasado en Murcia, la región de Murcia, hubo 40 muertos y, sin embargo, este año hay solo 21. Sí, sí, ha disminuido. Que decíamos que nosotros, la media ha subido, pero la región de Murcia ha ido en descenso, afortunadamente. Pero a nivel nacional no es así. Ya. A nivel nacional, el año pasado fueron 1.038 y este año, a día de hoy, hay 1.017. Con las festividades que vienen, el puente de la Inmaculada. Se le tiene mucho miedo. Y este año imagino más. Que como experta que has estudiado el tema y demás, ¿hay fechas claves? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, el puente que viene, la Navidad, la gente se desplaza, hay mucho más movimiento y... Hombre, es escalofriante cuando te llegan desde el centro de hemodonación de la región de Murcia y nos dicen que, por favor, donemos en estas fechas porque se sabe que para el 7 y para el 8, para el 5, 6, 7, sí, este sí. Superpuente que tenemos, va a haber accidentes y va a necesitar sangre. Es tremendo saberlo y no poder prevenirlo. O sea, desde la asociación hacéis unas cosas fantásticas, unas iniciativas tremendas, pero es que nosotros también tenemos que concienciarnos. Nos creemos que es ajeno, lo decía Raimundo, a mí no me va a pasar. Claro, claro. Hasta que pasa, Anabela. Sí, ¿qué te pasó a ti? Pues yo perdí a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Accidente de tráfico por culpa de otro señor que iba a una velocidad, ayer estuvimos hablando, una velocidad de 190 kilómetros por hora y adelantó en el cambio de rasante, choque frontal en el cambio de rasante a 190 y arrastraron en el coche que iba al lado, en el que murieron también una madre y una niña de 3 años. Fue bastante complicado el desarrollo legal y demás de todo esto, sí. Y te sentiste desamparada. Muy desamparada. En el 97 las leyes no están como están ahora, por lo tanto ese señor, el cual se rompió 2 costillas, tuvo 6 meses de retirada de carné por imprudencia temeraria. Entonces, por eso hacer estas cosas, porque yo creo que movilizarnos y educar a los jóvenes, sobre todo porque... Empezar con esa educación y empezar poquito a poco a educar que esto no solo pasa en la tele, que esto es real, que esto nos pasa a gente real, que tendremos una vida normal y que con 19 años, por ejemplo, la mía cambió radicalmente. Entonces, todo esto, Mula nos ha tratado, nos ha cogido increíblemente bien, en los institutos creo que hemos llegado muy bien,
a todos los chavales. Y yo creo que es empezar por ahí. Porque cada uno, eso, lo que he dicho antes, pone su granito de arena y cada uno ayudando, pero es cosa de todos. Porque al final no solo pasa en la tele. Es real y llega el puente y llega Navidad y la gente bebe y la gente duerme menos y la gente... Qué real, qué cierto todo lo que está diciendo Anabela, pero nos lo tienen que decir, ¿es verdad? Claro, yo, bueno, ella lo decía, ¿no? Yo creo que hay que empezar desde muy jóvenes, ¿no? Por eso yo creo que es un acierto el llegar a los institutos, a los colegios, porque los niños, lo decíamos aquí antes, ¿no? Nunca nos va a pasar a nosotros hasta que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Anabela, pues, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Y que pierda algún familiar o algún amigo, pues esto te marca para toda la vida. Y yo creo que desde las instituciones, por eso yo decíais del ayuntamiento el agradecimiento. Si el ayuntamiento tiene que estar abierto, las administraciones tienen que estar para todo esto. Porque si nosotros conseguimos de que en Mula la gente a partir de mañana a las 12 esté más concienciada en que los accidentes podemos evitar algunos, ¿no? Pues va a ser todo un éxito, no para el Ayuntamiento de Mula, sino para todo el mundo en líneas generales. Por eso yo, de verdad, estoy muy agradecido a vosotros porque esta oportunidad la hayáis brindado. Yo llevo de alcalde 5 meses y ha sido o es una de las cosas que más emoción tienes como alcalde, ¿no? De poder responder sin nada, nada más que con la disposición del municipio y hacer poder llegar esto a todos los colegios e institutos, y creo que es un logro para todo el municipio. Juan Pedro, ¿qué es lo que vosotros desde Asprovit le pediste a las administraciones, a estas instituciones como el Ayuntamiento, en este caso de Mula, que haga por la asociación y que haga por la concienciación social? Bueno, en este caso Mula se ha portado genial, es decir, ha abierto sus puertas directamente a la asociación, nos ha brindado, como bien ha dicho Juan Jesús, el municipio. Pero sí que es verdad que necesitamos la implicación de las administraciones, porque se pueden mejorar carreteras. Por ejemplo, en la carretera, la RM516, donde falleció Nuria, hay una serie de árboles como el antiguo Sanza, que generalmente también te quitan la percepción real de la carretera. Si estuvieran los famosos quitamiedos, como se suele decir, quizás no hubiese sucedido ese accidente, hubiese sido mucho menor. Pero esa implicación es importante. Porque partiendo de esa base, nosotros las asociaciones podemos ahondar más en el asunto y podemos luchar más, porque esto es una lacra muy grande para nuestra sociedad. Es decir, son personas que no están enfermas, que mueren por un accidente de tráfico. El shock es total para su familia y para el entorno. Necesitamos que las asociaciones se brinden, se abran, como han hecho, en este caso ha hecho Mula, para que nuestra asociación, que es de aquí de Murcia y es murcianica, siga luchando por los murcianos, y la de nivel nacional, pues evidentemente, pues en todo el territorio español. Decía Raimundo una cosa que yo me quedo con esa frase: uno puede elegir no ser víctima, pero todos tenemos que trabajar para que eso no ocurra, o sea, que de repente no nos convirtamos, como ella, en una víctima de accidentes de tráfico. Recientemente se ha comenzado una campaña de concienciación del uso del cinturón de seguridad, que algunos nos ponemos la mano en la cabeza, o sea, todavía necesitamos concienciación del cinturón de seguridad. ¿Este tipo de campañas también son beneficiosas o están de más? Yo creo que cualquier campaña para poder prevenir accidentes nunca está de más, aunque sea el cinturón. Aún hay gente que se monta en el coche y se olvida de ponerse el cinturón. Es que es algo tan básico que sí que cuesta creer que alguien no lo haga a estas alturas, pero realmente es necesario. ¿Por qué le dijiste a Juan Pedro, vamos a hacer estas jornadas en Mula, en mi pueblo? Pues ya a raíz del accidente creí que era necesario que nos movilizásemos entre todos por hacer la carretera más segura, porque ya sí que el factor humano está detrás de muchos accidentes, pero ¿por qué tener ahí algo que puede ocasionar un accidente? Entonces yo escribí un artículo para el boletín de Asprovit, y a raíz de ahí ya nos pusimos con la marcha por la vida, y el ayuntamiento, el pueblo, ha sido todo muy fácil. ¿Verdad, Juan Jesús, que cuando ocurre una desgracia como esa que estábamos comentando, el accidente de esta joven de Mula, de 19 años, enseguida todo el pueblo empatiza, todo el pueblo sufre, todo el pueblo... Se conoce todo el mundo en el pueblo. Sí, claro.
Aparte, Nuria era una chica, bueno, maravillosa, ¿no? Con 19 años, era la alegría, ¿no? Por donde pasaba. Y creo que todo el mundo, pues, en aquel momento, pues, se pone de esta manera, ¿no? A trabajar por cualquier cosa que salga. Yo he tenido contactos con, por lo que decía Juan Pedro, ¿no? Con el tema de la carretera, de estos famosos árboles, ¿no? Yo desde aquí sí me gustaría agradecer porque el trabajo que ha venido haciendo la Dirección General de Carreteras, el director José Antonio, por intentar solucionar este problema, porque nosotros en esa carretera que une Mula hacia el Niño de Mula, pues tenemos varios árboles en la carretera. Y este, el del fatal accidente, ¿no? de Nuria, pues se están tomando, hay informes ya por parte del Ayuntamiento y por parte de la Dirección General. Se viene trabajando, que es lo que tenemos que hacer, que no exista el color político, sino que en ese trabajo por el bien de esta asociación o por el bien de la sociedad en general, que las administraciones, sean del color político que sean, se unan de la mano para que estas cosas puedan llegar a tener solución, ¿no? Entonces yo sí es verdad que desde el primer momento con la Dirección General de Carretera hemos trabajado, también he tenido alguna reunión con la Jefatura de Tráfico y también me han mostrado mucho interés en arreglar todos los problemas de esta carretera y yo creo que en breve pues vamos a tener solución a eso que tú decías, ¿no? Que la gente en un momento dado, a mí ha llegado gente a decirme, oye, tenemos que cortar el árbol de cualquier manera y las cosas no se pueden hacer, estamos en unos momentos que las cosas hay que hacerlas documentadas y sobre todo con argumentos para que no pase nada, ¿no? El árbol, si se puede cortar, se va a cortar, ¿no? Pero tenemos que tener los informes oportunos de medio ambiente y de carretera antes de hacer nada. Ana Vera, cuando cuentas tu experiencia a los jóvenes de los colegios e institutos, en este caso de Mula, ¿cómo reaccionan? La verdad es que ha sido muy bonito porque controlar a lo mejor a 100 niños, en esas edades 14, 15, 16, pues no es fácil. Pero se quedan mudos, todo el mundo se calla, ha habido lágrimas, ha habido abrazos de terminar la charla y a lo mejor quedarse un niño, ¿te puedo abrazar? Ay, por favor. Sí, ha sido muy bonito. Eso es muy importante, bonito. ¿No? Sí, muy bonito. Eso es importantísimo, porque conciencia a las personas. Y yo quería hacer un comentario sobre el tema de la educación, porque en una reunión que tuvimos en Madrid, el fiscal general del Estado, don Bartolomé Vargas, decía precisamente que lo que faltaba en este país era educación. Y precisamente, no sé por qué, el ser humano, mientras va por la calle caminando va bien, pero cuando se sube al vehículo, todo cambia. Si la percepción cambia. Te pones histérico. Si alguien te hace... Sí, sí, agresivo. Pero de 0 a 100 en nada. Y decimos palabrotas ahí, sí, sí. Muchas más que ahí, en la calle. Ahí era lo que iba, porque resulta que generalmente cuando vamos en nuestro vehículo siempre llevamos a algún niño o algún joven. Y nuestra actitud al final se le queda a esa persona. Puede ser potencialmente una persona excelente en la vida o puede ser potencialmente... Un fiera cierto, cuando sale. Lo que está diciendo, ayer hablábamos de la violencia de género y decíamos que los niños son el reflejo de lo que ven en casa. Sí, sí. Y esos comportamientos agresivos en el vehículo los pueden heredar. No, de hecho los heredan, porque si lo hace mi padre o lo hace mi madre es porque está bien. Y no está bien, está mal. Y ahí es donde tenemos que empezar. Qué bueno lo que está diciendo. Señores, no tenemos tiempo para más. Eso sí, tenemos tiempo para agradecerles muchísimo que hayan estado hoy con nosotros en Conexión GTM. Les devolvemos la visita mañana a las 12. Estaremos en esa plaza del Ayuntamiento en Mula. Gracias, Anabela. Gracias, Juan Jesús. Muchísimas gracias, Noelia y Juan Pedro, por estar con nosotros. Yo, como siempre digo a todos los invitados, esto es un altavoz para esta asociación. Lo que necesitéis, aquí nos tenéis, porque todo es poco para lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer, ¿verdad? Sí. Gracias y buenas tardes. Venga, buenas tardes. Gracias. Vámonos ahora a ver ese fin de fiestas que se ponía ayer en Murcia. Violante Tomás era la responsable de la lectura del manifiesto contra la violencia de género. Había muchas actividades y nosotros estuvimos allí. La región de Murcia termina celebrando el Día Internacional contra la Violencia de Género en la Plaza Santo Domingo de esta manera, con baile y percusión. Un
una concentración para recordar a las mujeres fallecidas por culpa de la violencia de género y concluir con los numerosos actos que se celebraron ayer en toda la región de Murcia con motivo del Día Internacional 25N. Hacer una pequeña animación y muestra de baile y canciones africanas, todo dedicado a las mujeres. Porque yo, a nosotros, realmente en Senegal, las mujeres allí significan muchísimo. Y hoy, todas las canciones que vamos a cantar se dedican a las mujeres. Porque allí en Senegal, aunque no lo parece, las mujeres para nosotros son, no podemos hacer nada sin ellas. Al acto asistieron la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la directora general de Mujer y la concejala de Derechos Sociales para mostrar el apoyo del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia a las víctimas de violencia de género. Si hay que sacarlas de esa casa, llevarlas al centro de emergencia, lo tenemos preparado, tenemos casas de acogida, lo tenemos todo para que ellas puedan salir de esa situación y sobre todo sacar de esa situación a sus hijos, que es importantísimo. 48 mujeres muertas en lo que va de año es una cifra altísima y 44 niños huérfanos es una cifra altísima que no podemos permitir. Y es importante que las personas, toda la sociedad, se conciencie, porque todavía hay pocas denuncias de vecinos, de amigos, y tenemos que estar concienciados de si una persona que está, una mujer que está cerca de nosotros, está sufriendo malos tratos, todos tenemos que saber que tenemos que denunciar. Violante Tomás también recordó los programas que van dirigidos a los jóvenes. 9 de cada 10 asegura haber ejercido violencia psicológica hacia su pareja. Es importantísimo que los jóvenes crezcan y sepan que es muy importante potenciar la igualdad, porque cuanto más se potencie la igualdad, más se lucha contra la violencia de género. La sensibilización, y cada uno de nosotros tenemos que educar en esa igualdad y en esa libertad para que las mujeres, las jóvenes, las adolescentes sepan que eso no es amor, que eso no es amor. Cuando un hombre, tu chico, tu pareja, tu novio, está ejerciendo maltrato, está ejerciendo violencia o dominio sobre ella, eso no es amor. La concentración ciudadana concluyó con un emotivo minuto de silencio. Muy buenas noches. Miren qué colores más llamativos. Déjame el libro. Qué color más llamativo para esta portada del libro que se llama Arde el Trópico. Vamos a hablar de este libro que se presentaba hace apenas un par de horas en Cruz Roja. Nos acompañan en esta nueva mesa de debate muy bonita y muy amena Rafael Hortal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soren Peñalver, un placer. Es la primera vez que vienes a mi casa y yo estoy feliz de abrirte la puerta, Soren. Bienvenido. Y María José Cárcel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantada contigo. Arde el Trópico, la vida es sexo. ¿La vida es sexo, Rafa? Sí, la vida es eso, si no, no estaríamos aquí. Y eso también. ¿Y eso? Y eso. ¿Y eso qué es sexo? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, Rafa, te has rodeado de los mejores escritores de la región de Murcia. Te has rodeado de muchos colaboradores y en torno a una trama han desarrollado distintas historias, como decimos, sensuales, eróticas, placenteras. Bueno, somos 51 escritores, hay 78 capítulos, yo he escrito 22 para ir llevando el hilo conductor. Desde el principio tenía clara la trama, aunque se ha ido modificando porque llevamos 3 años con esto. Gracias a que María José Cárcel, aquí presente, también escritora en la novela, tuvo la idea de que hiciera todos los escritores escribieran sobre la misma trama que yo he diseñado, ahora lo explica ella. Entonces, le he ido dando capítulos a los escritores dependiendo de sus gustos. Como hablamos de espionaje, androides, BDSM, todo lo que te puedes imaginar de sexo, tolerante y para mayores de 18 años y todo. Voluntario, sociovoluntario, pues he ido encajando a los escritores con los temas que más les gustaban. Y luego hemos ido cambiando el nombre a los personajes, ellos se han adaptado con los personajes que yo tenía, han creado otros nuevos,
ha dado pie a que otros escritores cogieran esos personajes y escribieran otras historias. Uh-huh. Y entonces toda la trama ha evolucionado, ha ido variando en 3 años, por supuesto, pero de principio a fin... ¿3 años preparando este libro? Sí. Yo he oído androides, androides del sexo. Sí. Qué brutal, ¿no? Sí. Qué brutal esto, ¿no? Soren, ¿cuál es tu participación? Bueno, yo tengo 2 capítulos, digamos que hay un capítulo que se quedó, digamos, suspenso, lo escribió una chica, muy inteligente, por supuesto, pero que lo dejó, desapareció, encontró el amor, no sé, desapareció de ahí. Y entonces me dijo Rafael, ¿esto qué te parece? Esto no podemos dejarlo terminado, hay que dejarlo terminado, ¿no? Uh-huh. Y me gustó tanto que lo seguí, ese capítulo, no me fue difícil. Y yo creo que lo mejor de mi aportación, porque lo hice otro capítulo, que estoy contento, ¿no? Pero que yo creo que el mejor, el que, de esa colaboración de esa chica que no conocía. Con lo cual fue un reto maravilloso que a mí mismo me ha sorprendido y creo que al lector también le sorprenderá, sobre todo al lector que me lea, ¿no? ¿Alguno de esos 2 capítulos tiene que ver algo con tu vida personal? Sí, el segundo. Es muy buena pregunta, Encarna, porque el segundo tiene que ver mucho, que es escrito en el Simún, que es el viento del desierto. Uh-huh. Sí tiene que ver, con un alejandrino que conocí aquí en Murcia, que iba huyendo de una historia amorosa con su prima, que la casaron con un norteamericano, y entonces el pobre se vino huyendo. Es un alejandrino copto, cristiano copto, vive aquí. Fue contando la historia, me gustó y me entristeció, porque tenía que encontrarse con su antigua novia. La cosa sabía que podía ser difícil después de tantos años, bueno, y quedó en incógnita. Y eso fue la trama hasta llegar a lo que yo quería decir de Alejandría, ¿no? De la Alejandría que yo conozco, ¿no? Y con Hipatia por medio y tal. Muy curioso. Qué bonito. Sí, lo mío... ganas de buscarlo ya y decir, sí, a ver dónde está, que quiero, sí, ya empaparme de todo lo que hay aquí escrito. ¿Cómo ha sido coordinar? Bueno, la parte de coordinación, Rafa, quien más te lo tiene que decir, porque de hecho esto, aunque era dicho que la idea fue mía, es cierto, la idea fue mía, es original, no hay nada en el mundo parecido porque estamos hablando de una sola trama, 50 escritores y coordinados por él, enlazando capítulo a capítulo. Lo normal es ver que escritores escriben a lo mejor en un mismo libro, pero cada uno un capítulo, o sea, una historia, ¿no? Y en este caso es una misma trama. La verdad es que está muy bien, es verdad que es cierto que es muy original, pero claro, una idea puede ser estupenda, pero si no se lleva a cabo, no sirve para nada. Qué pena, claro. Entonces, Rafa, pues ahí he sido yo un poco insistente y al final pues sí que lo hizo. Y esa es la cuestión, la coordinación de todos estos capítulos, que es lo más importante. Y es el quien te lo debe de confirmar. ¿Coordinarlos? No sé si ha sido fácil. Te tiro la pregunta. Ha sido más difícil coordinarlo que escribirlo yo solo. Claro, porque... es verdad, no es ninguna tontería lo que estás diciendo. Ojo, distintas cabezas, distinta manera de ver la vida, de escribir, distinta escritura. Bueno, si lo escribo yo solo sale peor, por supuesto, porque aquí hay... ¿O no? No. Hay 50 personas con su imaginación. 51. Conmigo, contigo, 51. 51. Muy bien. Somos 51 personas con su imaginación. Entonces, todos han aportado algo que uno solo no lo puede aportar. Son 51 imaginaciones pensantes. Más los 15 exacto, artistas que aparecen sus obras... Sus obras dentro del libro. Como la sinopsis es pública... ¿Me dejáis que lea un poquito? Que dice así. El erotismo y el fetichismo envuelven la vida de Alex Bow. Ya imagino que es el protagonista. Sí. Bien. Un escritor y guionista de películas pornográficas que vive con su musa, una muñeca hinchable. ¡Ah! En un mundo de espionaje repleto de androides sexuales donde los deseos son satisfechos con naturalidad en el juego del amor y del sexo sin amor. Pero con sentido. Bueno, ese apunte, porque ¿cuánto no se ha demonizado el sexo sin amor? Hay mucho sexo sin amor, hay muchísimo sexo Muchos sin estamos amor en el mundo por eso. Quizá. Estadísticamente hay muchísimo sexo sin amor. Lo que acaba de decir Sonen, es verdad, ¿no? Somos hijos de... Algunos podemos ser hijos del sexo, claro, sin amor. Claro, de la noche, de la incógnita, la mayoría. Lo importante es respetarse y que sea consentido, eso sí, claro, que es, claro, fundamental. Sí, en este libro lo que está claro es que he huido de temas escabrosos como pederastia y Hombre, temas... es que eso no puede que responder un cuerpo tierno a un cuerpo aquí, adulto, es absurdo. Los personajes hacen de la suya todo lo que te puedas imaginar y mucho más, pero lo hacen consentido, sexo consentido. Con sentido y consentido. De las dos formas. Libre. ¿Cuánto tiempo preparando esto? Yo recuerdo hace 3 años que me hablabas de un proyecto de un libro, un proyecto que ha culminado hoy.
Pero tenemos en Teatre mañana un acto para todo el mundo. Sí, mañana en Teatre lo vamos a presentar. No, como es un libro que no es usual, pues lo vamos a presentar de una forma inusual. Y es en una gran fiesta donde actuará entrada libre en Teatre a partir de las 10 de la noche y no sabemos la hora de fin, seguramente serán las 8 de la mañana, actuarán dos grupos de rock and roll y blues, actuará el mago Domingo Artés, habrá performance, puedo decir alguna, por ejemplo, personajes de la novela que estarán circulando entre el público los detectará por su forma de vestir, maquillaje, y se podrá hacer fotos con ellos en el fotocall. Eso va a ser muy divertido. Y estará presentada por el gran amigo Pepe Cano, también que ha participado mucho en esta novela apoyándola, y Ana Cañabate. Muy bien, pues te está rodeando de un elenco de profesionales tremendo, el resultado ya lo estamos viendo. Esto es como parir un hijo, sí. ¿No? En este caso, sí. ¿Verdad? De 3 años de gestación, sí, sí. Y al final se consigue. Sí. Imagino que estaréis exultantes, estaréis felices, pues ¿no? Pues sí, hoy en la rueda de prensa la hemos hecho trillizos. En Cruz Roja. Trillizos. Más ni menos. La rueda de prensa, que ustedes están viendo imágenes de esa rueda de prensa a la que se refiere Rafa Hortal. Cuéntanos alguna anécdota. Pues la rueda de prensa la hemos hecho en Cruz Roja porque un detalle fundamental que todavía no hemos dicho es que los autores hemos donado íntegramente las ganancias a Cruz Roja y a la Fundación Duchenne, que es una asociación de enfermedades raras que tienen los niños. Entonces, tanto representantes de Duchenne como de Cruz Roja han estado presentes y por lo menos 30 escritores los que han podido venir y pintores y escultores. Sí. Y fotógrafos. ¿Cuánto también? Talento hay en Murcia. Fotógrafo. Y lo hay que decir que somos más mujeres que hombres los exacto, que 30, los hemos escrito en el libro. 31 mujeres, ¿no? Sí. 31 mujeres han escrito en el hemos libro. Escrito en el libro. La mujer tiene ese olfato para escribir sobre erotismo. Lo digo porque las grandes artistas o escritoras de novela erótica son mujeres, por lo menos las más famosas, las más conocidas. Anaïs Nin, por ejemplo. Claro. Que tenía raíces españolas. Era hija de Joaquín Nin, el musicólogo. Las últimas, estas tan famosas, de Las sombras de Grey, exacto. También una mujer. O sea, la mujer, tenemos como mucha imaginación, ¿no? Mucho. Por eso los hombres están tan contentos siempre. Por supuesto que sí. Soren, con todo el bagaje, todo lo que has escrito y esa vida maravillosa que necesitaríamos, una entrevista personal, tú y yo, que tan bonita, ¿verdad? Pero personal, después pública. Y después la publicamos. Primero, ¿tú vas a escribir tus memorias? Estoy haciéndolo. Ay, ay, ay. Puedo decir el título, ¿me puedes? En copiar, pero que me van a ser igual. El amor fue de este mundo. El amor fue de este mundo. Estoy escribiéndolo, sí. A retazos. Pero qué bonito esto, el amor fue de este mundo. Tremendo. con todo lo que has escrito y todos los trabajos que has ido realizando a lo largo de tu vida, ¿has participado en algo parecido a Ar del Trópico? No, nunca. Y quería. Quería porque antes he citado en la rueda de prensa que Borges, que es uno de mis maestros en castellano, Jorge Luis Borges, el gran argentino y universal, siempre quería colaborar con mujeres en estudios, en cosas. Él era muy personal, ¿no? Su cultura era muy personal, quizá yo me acerco un poco a ella, poquísimo, pero ya quisiera que mucho. Pero colaboró con mujeres, haciendo estudios, a lo mejor sobre temas que él desconocía, pero que le gustaba colaborar con especialistas o no, o amigas, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre he querido a colaborar con mujeres. Con hombres es un poco más difícil, no por nada. Hay más egos, hay más ego. Con la mujer siempre te puedes abandonar porque te va a proteger. Por eso somos hijos de mujer. Y curiosamente, yo estaba deseando que alguien me lo ofreciera. Cuando, en este caso fue un hombre, pero a través de esta María José. Sí. Y Rafael me lo dijo, ni pestañe. Adelante. Estoy muy contento. Bueno, pues ya saben, ¿ustedes dónde podemos adquirir el libro? Pues en las mejores librerías de la ciudad y vamos a intentar presentarlo en Madrid. Estará en Madrid también y presentarlo. Bueno, y mañana noche es la fiesta, que imagino que irá mucha gente. Mañana noche ya se puede comprar. Se puede allí. Comprar. Sí, se puede 18 comprar. Euros. Yo digo que como la finalidad de esos 18 euros es a Cruz Roja y que este libro va a dar mucha alegría a mucha gente, tenemos un compromiso. Y ahora vienen fechas de hacer muchos regalos. Uno de esos tantos regalos que vamos a hacer, seguro que tenemos un destinatario ideal para este libro, Ar del Trópico. No ardiera Troya. Gracias, Soren.
Muchísimas gracias, es que, Rafa. Claro. Gracias, María José, por estar con nosotros. Sois fantásticos, enhorabuena por este trabajo. Y ahora nos vamos a ir a Bibliofriki. Bueno, pues nos vamos a la biblioteca. ¿Dónde mejor vamos a estar que en la biblioteca leyendo Ar del Trópico tranquilamente, sin que nadie nos moleste? Bueno, pues atención, porque la biblioteca, para atraer consumidores y lectores, tienen distintas iniciativas en marcha, entre ellas el Bibliofriki. Si nada te apasiona, eres un zombie. Es el lema de Bibliofriki, la nueva iniciativa puesta en marcha por la Biblioteca Regional de Murcia. Una continuación un poco de la Comiteca. Tenemos una de las comitecas más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y entonces ha sido como una progresión un poco de todo el universo que rodea el mundo del cómic, y ya de ahí derivamos al término friki, el universo friki, que muchas veces se utiliza como término despectivo a veces, pero que en realidad a nosotros en una biblioteca nos encanta. De hecho, la definición de friki hace referencia a aquellas personas que practican desmesurada y obsesivamente una afición. La gente que entra dentro de esos gustos de ciencia ficción, fantasía, terror, suele ser gente con muchas inquietudes, gente que incluso aprende idiomas para poder leer anticipadamente las entregas de sus nuevas series favoritas o de sus libros, que suelen tener un índice de lectura bastante alto, y claro, el hábitat natural de todo el universo friki debía ser la biblioteca. Inquietudes culturales de las que sentirse orgulloso. Para ello, durante toda esta semana, se han programado una serie de sesiones especiales. Tomen nota. Vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener a un asesor de Peter Jackson durante el rodaje de la trilogía del Señor de los Anillos, Eduardo Segura, que va a dar una conferencia. Vamos a tener a Big Bang Theory, pero no la serie. Son unos científicos que hacen monólogos de humor basados en la ciencia. Es una forma de aprender ciencia de una forma muy divertida, que vendrán el sábado a las 7:30 de la tarde. Tenemos juegos de rol, tenemos juegos de tableros de mesa. Vamos a tener una sala de videojuegos, porque dentro del universo friki los videojuegos son imprescindibles. Entonces tocamos casi todos los palos, excepto el manga, porque para eso ya ha estado el Salón Murcia se remanga, y cogemos toda la parte del universo friki que no entraría dentro del manga. Los murcianos tendrán a su disposición 400 libros en modalidad de préstamo. Todo esto es posible gracias a una generosa donación. Bastante impactante en muchos sentidos. En primer lugar, porque eran fondos que estaban nuevos a estrenar. Eran casi 5.000 libros, obras de ciencia ficción, de fantasía, de aventuras, de José Joaquín Martínez Nicolás, que falleció desgraciadamente el año pasado, y sus compañeros de trabajo quisieron donar esos fondos a la biblioteca. Pues hemos hecho que esta donación se convierta en una cosa especial dentro de Bibliofriki, porque llevándose los usuarios esos fondos a su casa, hacen que todos esos momentos de pasión que vivió con sus aficiones José Joaquín no se pierdan, como decían al final de Blade Runner, como lágrimas en la lluvia. Porque, como aseguran desde la Biblioteca Regional, gracias a este ciclo, muchos descubrirán que son frikis y no lo sabían hasta ahora. Las actividades se completan con una exposición de artículos de coleccionista, la TARDIS de la mítica serie del Doctor Who, y estas láminas de la artista murciana Sonia MS. Los murcianos podrán disfrutar de Bibliofriki hasta marzo. Thank you.
Cuántas historias interesantes, ¿verdad?, en Conexión GTM. Bien, pues ahora nos vamos a ir hasta Cartagena. El alcalde José López ayer entregaba distintas subvenciones a algunas asociaciones del municipio. En Cartagena este miércoles se reconocía la labor que realizan 45 colectivos de acción social y cooperación al desarrollo. En total, el ayuntamiento ha repartido 365.000 euros entre estos programas. De cara al futuro, desde el consistorio ya se está preparando un plan director para 2016. Apretar donde más falta hace en estos momentos, que como bien dice, bueno, pues hay un problema inminente de gente que está en la calle, gente que está sin casa, familias que tienen que estar de ocupas, y ahí también tenemos que estar muy centrados. Esto no quiere decir que no vayamos a atender a todos los sitios, ¿no? Que no vayamos a llegar a todos los sitios donde debemos llegar, pero para el año que viene queremos hacerlo a través de un plan director donde podamos focalizar absolutamente cuáles son las necesidades primordiales del municipio y del prójimo, que como ustedes saben, etimológicamente es el próximo, y empezar a avanzar por ahí. Un plan que de momento y a una falta de terminar de perfilar los presupuestos municipales del próximo año, contaría con una dotación presupuestaria de algo más de 2 millones de euros. Según López, Cartagena aún se encuentra, como el resto del país, en una gran crisis. Hace ya años que está instalada en España y por tanto también está instalada en nuestro municipio, y golpea posiblemente con mayor virulencia, ¿no? De hecho, los números del paro ahí están siempre. Somos el municipio que más enseguida engrosa las listas del paro más cartageneros y que más trabajo les cuesta salir, a pesar de, como digo siempre, de tener sector primario, secundario y terciario avanzado y produciendo. Siempre nos quejamos de que las políticas que vienen de la comunidad autónoma, pues, o que no llegan, no terminan de venir de la comunidad autónoma, pues nos lastran nuestra economía y no podemos emprender, no podemos habilitar el marco normativo y competencial para que más empresas se instalen y para que haya más trabajo. José López aprovechaba este acto para hacer alusión a los presupuestos de la comunidad autónoma que se están debatiendo estos días en la Asamblea Regional. Destacaba los esfuerzos, una vez más, que se centran en la capital de Murcia, olvidando el resto de municipios. Y dejo un libro y cojo un bolso. Y fíjense ustedes qué original. Bueno, como este, hay más de 150 modelos. Hoy su creadora nos acompaña, es Belén Pascual de Riquerme. Estamos hablando de los Baggy Souls. Sí. ¿Qué son los Baggy Souls? Pues los Baggy Souls realmente son bolsitos de... Bueno, el nombre en inglés es un juego de palabras, porque tienes Baggy y Souls, y según el orden, cambia el sentido. Entonces, Souls Baggy serían bolsitos del alma, que era lo que yo quería llamarlos, porque son mis bolsos del alma. Pero entonces nos fuimos de viaje a París y yo llevé el bolso y me di cuenta que era lo mejor para viajar. Entonces, si cambias el orden y pones Baggy Souls, son como maletas de almas. Qué bonito. Bolsos de alma. Todo tiene una explicación, ¿no? Y todo va hilado. Sí. Artesanía pura. Esto lo haces tú con tus manos y todo. Lo pones a la venta en Internet. Por Facebook, ahora mismo por Facebook. Bueno, no tengo por Facebook, en Internet. No, sí. Pero dentro de muy poquito vamos a tenerte todos los viernes, creo, en Cetina. Bueno, vamos a estar hasta diciembre, en enero a ver cómo funciona. No lo sé, es que todo esto me está viniendo como... Bueno, ¿cuándo claro. empiezas? Vamos a empezar por el principio. Venga. ¿Cuándo empiezas con los Baggy Souls? Empecé en febrero del año pasado. Yo empecé a hacerme bolsos para el verano porque me encantan. Que sean muy coloridos, pues que hacer la forma que quieras. Y entonces empecé a fijarme en todos los bolsos. ¿Qué pasa? Que entonces me di cuenta que todos eran grandes, son incómodos, luego encima ya si son de mano, si son que tienes que llevar, bueno, ya los que son así, que tienes que ir con el brazo así, ya me parecen que todo bolso tiene su ocasión, ¿no? Claro. Pero cuando quieres ir al cine, cuando tienes que ir al teatro, a tomarte una cerveza, un aperitivo, necesitas lo mínimo. Algo más ligero. Es que es una especie de esclavitud lo que se está formando con el bolso. Son como maletas en las que metemos todo y hay cosas que no utilizas nunca y cuando tú las sacas... Bueno, de hecho, te dejas un bolso y cuando lo abres al mes te das cuenta claro. de que dices, anda, por eso, porque vas metiendo y metiendo. Y esto es para llevar lo esencial. Estamos viendo imágenes de la cantidad de bolsos que tienes diseñados. Sin embargo, no haces más de tres del mismo modelo. No. ¿Y eso por qué? Pues primero porque yo voy comprando telas sueltas. Segundo, porque Murcia es muy pequeño. O sea, además, mi idea era sobre... Yo juego a lo mejor con la combinación. Tú me dices, me gusta más este rojo aquí y tal. Pero si no, sería como repetirte mucho, ¿no? Ajá. Son bolsos muy, muy llamativos, ¿no? Entonces, si fueran todos iguales... Ya. ¿Qué tipo de materiales utilizas, Belén?
De todo. He intentado hacer hasta de licra. No me ha salido. Imaginación absoluta. Bueno, ¿cómo, sí, cómo para sois, la playa, ¿no? Los creadores. Para esas el barco mentes. Y esas cosas. Claro, claro, claro. Vale. Impermeable. Sí, fue un desastre, pero a lo mejor para el verano que viene lo tengo. ¿Cuál es el éxito o cuál tiene más éxito ahora para la temporada de invierno? Quizá más oscuritos, no sé. Es que sorprendentemente no existe. O sea, el negro es el básico que se llama mucha gente, pero sorprendentemente es eso. Hay gente que dice, no, yo lo quiero para ocasión con mucho color. ¿Sabes? Muchos colorines. Y en cambio otra gente dice, no, yo lo quiero muy sobrio. Y con la tira esta, en lugar tan grande, más pequeña. Bueno, que esto es a gusto del consumidor. Si nosotros sí. Nos ponemos en contacto contigo a través de Facebook, te podemos decir, llevo el vestido verde y quiero que destaque, yo qué sé, un amarillo si algo, y claro. Un dorado. Y entonces tú ya confeccionas, enseñas claro. Y ya está. ¿Qué precio tienen los bolsitos? ¿O va en función pues del material? Va todo en función del material, por ejemplo, este... que lleva mucho trabajo y el material es más bueno, pues valen de 20 a 30, 35 Pero qué euros. Regalo más ideal para Navidad, qué regalo más ideal sí. Para pedírselo a Papá Noel, a los Reyes o a quien queramos. Sí. ¿Qué tenemos que poner en Facebook para contactar contigo, Belén? Baggy Souls. ¿Baggy Souls? Baggy Souls y allí un mensaje. Ah, lo estamos viendo aquí en pantalla, sí, vale. Un mensaje, entonces... hombre, hay gente que me ha dicho, quiero un bolso dorado y el otro lado plateado. Es que son reversibles. Son reversibles, le das la vuelta. Es que no son... Pero bueno, pero qué barbaridad. Lo que pasa es que esto no tiene mucho sentido porque, claro, lo bonito es esto. Sí, sí, pero ahí, sí. Por ejemplo, gente me dice, lo quiero dorado por un lado y plateado por otro. Entonces, claro, lo que pasa es que el departamento de compras, que soy yo, necesito tiempo para encontrar esa tela. Entonces, cuando la encuentre, lo haré. ¿Sabes? O sea, yo ahora mismo estoy metida cosiendo todo el día. ¡Qué imaginación! ¿Y de dónde vienes? O sea, todo esto surge porque tú te haces uno para ti, por tu sí. Comodidad. Pero tú anteriormente trabajabas, no sé, como diseñadora, ¿no, Brent? No, yo hacía informes, o sea que no tiene nada que ver. Fue para mejorar lo de la máquina, me regalaron una máquina de coser en Navidad de 2013. Y entonces pues me puse a coser y los bolsos están muy bien, porque claro... Bueno, el primero me lo hice con un pantalón, por ejemplo, pantalón hippie que tenía muy chulo, pero el material es barato, puedes hacerlo de la forma que te dé la gana, o sea, tú te puedes salir en lugar de un rectángulo, te sale un trapecio y dices, no, es que yo quería que fuera así, ¿sabes? Un poco jugar con eso. ¿Y has descubierto que esto es tu pasión? Me encanta, o sea, me encanta, a mí me encanta, o sea, vivo, me levanto a las 6 de la mañana con una sonrisa, me voy a trabajar, vuelvo a las 9... Estoy siempre pensando, venga, pues a ver cómo... Sobre todo cuando me plantean un reto, como el regalo de esta chica, ¿no? Que digo, como la conozco, sé que tiene un punto... Es un poco chic, pero también es un poco macarra, ¿no? O sea, como... Y es que es ideal, ese bolso es ideal, ¿eh? Claro. Y con los flecos que se llevan ahora, una barbaridad, claro. Claro. Bueno, pues ya conocemos los Baggy Souls de Belén. Enhorabuena. Enhorabuena por ese coco y, además, bueno, y por esas manos que eres tú quien confecciona y cose sí. Y realiza estos bolsos. Ya saben ustedes, en Facebook lo pueden encontrar. Y yo de ustedes haría el pedido ya para que llegue con la saca de Papá Noel. Es que yo no doy abasto, si estoy no, yo sola. Bueno, mi madre me ayuda muchísimo. Qué si bien, no fuera por bien. Ella, no podría hacerlo. Bueno, aparte ya no solamente económicamente y tal, sino que es que la logística de... La organización de casa, no, de la casa. O sea, claro. Yo tengo todo el día para hacerlos. Claro. Esa es la suerte que yo tengo. Que hay fantástico. Gente que no puede. Fíjate, que la de vueltas queda la vida. Belén, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Baggy Souls, ya saben ustedes. Y ahora vamos a conocer un poquito más sobre el tema de la custodia compartida a través de este reportaje que nos firma Nuria Cuenca. Murcia es la comunidad autónoma en la que menos custodias compartidas hay, solo un 10% frente al 20% de la media nacional o al 40% de provincias vecinas como Alicante. La Asociación de Padres de Familias Separados es la primera de las asociaciones que surge en España por la necesidad de equilibrar la balanza ante los procedimientos judiciales en casos de separación con hijos. En Murcia llevan funcionando más de 5 años.
2009 en Murcia, afortunadamente no había la situación que en Madrid cuando se crea APFS en el año 93, pero seguimos viendo que había una necesidad de reivindicación, por un lado, y de ayuda a padres separados que se seguían encontrando con situaciones tan injustas como las del año 93, es decir, que de manera sistemática se atribuían custodias a las madres y, bueno, y una situación completamente de desigualdad ante un procedimiento judicial que finalmente lo que hacía era perjudicar a los niños. En estos 5 años, aunque se ha avanzado bastante, aún estamos por detrás de otras comunidades. Cuando surgió la asociación solo había un 5% de custodias compartidas, ahora van por el 10%. Si tú preguntas esto a otros sectores, podemos decir, te pueden decir, bueno, es que aquí en Murcia, ¿será que los padres la piden menos? Bueno, ese dato nosotros llevamos años pidiendo que se refleje, es decir, cuántas custodias compartidas se han solicitado en procedimientos contenciosos y cuántas se han dado, o cuántas se han denegado, porque si viéramos eso veríamos que aquí en Murcia se piden exactamente igual que en cualquier otra comunidad. Lo que ocurre es que los estereotipos ganan y hay inercia por parte de los jueces a atribuir la custodia a las madres. Nosotros llevamos tiempo reivindicando un cambio legislativo a nivel nacional para que no existan comunidades que den lugar a niños de primera y niños de segunda con respecto a las posibilidades de poder seguir viendo a su padre y a su madre tras la ruptura. Un cambio legislativo es la única manera de que el punto de partida cambie, que es, como decimos, la atribución sistemática a las madres sin tener en cuenta las particularidades de cada caso. Se trata de convertir la custodia compartida en la primera opción. Tendrá que ser en ese caso aquel progenitor que no quiera esa custodia compartida o que entienda que es perjudicial el que tenga la obligación de acreditar que es perjudicial. Y si no lo consigue, la norma general sería la custodia compartida. Aragón fue la primera comunidad en la que se puso en marcha la ley que establece la custodia compartida como norma general. Desde ese momento el número de mutuos acuerdos aumentaron exponencialmente. Eso es la muestra de que si la ley dice que esa es la primera opción, habrá muchas menos ocasiones en las que la madre, sabiéndose caballo ganador, se posicione e impida los acuerdos. Si yo sé que yendo a un procedimiento el juez va a valorar verdaderamente el interés de los niños, que es ver a su padre y a su madre, entonces me interesará negociar, buscar acuerdos en los que seamos nosotros y no un juez quien seamos capaces de solucionar ese reparto de tiempo que es la custodia. Esta asociación se reúne todos los miércoles en Murcia para atender a padres como Vicente, que después de mucho luchar ha conseguido la custodia compartida. En primer lugar, nosotros vivíamos en Valencia. Al separarnos se le dio la custodia a la madre con un amplio régimen de visitas para mí, porque vivíamos cerca y yo tenía mucha disponibilidad. Y que, bueno, en resumen, 12 días al mes tenía yo la niña, de jueves a domingo, 3 fines de semana de cada 4. Lo que pasa es que la madre era de Murcia y cuando le dieron la custodia se trasladó aquí a Murcia. Y ya lo que nos dejaron fue 2 días de fines de semana al nos vemos, 4 días al mes. Cuando llegas a esa situación, que te ves ya sin la niña, porque ya dejas de existir prácticamente en su vida, decidí trasladarme a vivir aquí, dada la circunstancia de que la ley en Valencia es diferente. Entonces nos trasladamos aquí. Ya era factible la custodia compartida al vivir cerca los dos. Mi padre de repente ya no está. Nosotros fueron 2 años y medio de procedimientos contenciosos, de juzgados. Y de todo el tiempo, el día que más recuerdo es cuando le tuve que decir a mi hija, ya no nos vamos a ver casi. Es que por la niña he hecho llorar. Es decir, ¿y por qué no nos vemos? No, es que no puedo. No. Solo me dejan verte 4 días al mes y yo, ojalá te pudiera ver más. Cuando lo consigues, pues vamos, todos felices. De hecho, es curioso porque la niña es como, ella siente la custodia compartida como algo positivo y lo transmite a los niños. Hace poco me contaba que una niña, compañera de clase, se habían separado sus padres y contaba, mira, mi amiga tal, se han separado sus papás, pero ella solo ve a su papá como antes nosotros, poco. Y me dice que qué suerte que yo veo a mi papá y a mi mamá. Entonces, ella misma, la niña, lo percibe como algo positivo, que vea a los dos. 7 años ejerciendo una profesión que muchos han agradecido, la de serenos, y hace 15 meses el Ayuntamiento de Murcia extinguía el contrato a la contrata. Bueno, pues hoy nos acompaña José Manuel Martínez, que es el portavoz de los serenos. Correcto. Muy buenas tardes, José Manuel, buenas bienvenido. Tardes, esta mañana se han manifestado los serenos por las calles de Murcia.
Sí, así lo planifiquemos y lo hemos hecho esta mañana. Hemos salido a las 11:30 desde Plaza González Conde hacia la Glorieta, donde hemos llegado y donde hemos hecho allí un parón y hemos estado protestando para que nos recibiera alguien. ¿Por qué se manifiestan? Pues nos manifestamos porque llevamos 15 meses sin trabajar. Esto se acabó la contrata, el sábado presupuestado, la partida está de dinero. Bueno, suponemos que está, no quiero decir ya que está, porque no nos contenta a la partida de dinero que había presupuestada para nosotros para el 2015. Y nos llevan engañándonos. Y como nos van engañando, hemos decidido ya que tenemos que hacer una manifestación, que sepan los ciudadanos de Murcia por qué no está el servicio, porque a nosotros nos lo reclaman, los ciudadanos que nos conocen como serenos nos lo reclaman. Y bueno, pues entonces hemos hecho una manifestación para pedir explicaciones. Cuando hemos llegado a la Glorieta y hemos empezado a pedir cabezas, como la del alcalde y la del concejal, corriendo ha venido el concejal de Jesús Pacheco y nos ha invitado a irnos a su despacho a hablar. ¿Y han hablado con el señor Pacheco? Sí, no hemos sido los que éramos representantes del comité de empresa. Y qué cosa más bonita era cuando ha llegado, muy agradable, muy simpático, para irnos a su despacho a hablar y que tenía una propuesta y que estaba presente de habernos llamado su... la persona que lleva el jefe de servicios, perdón, el jefe, ajá, de servicios de empleo, uh-huh, estaba pendiente de llamarnos ya en breve para tener una reunión con nosotros. Ah. Llegamos al despacho, muy amablemente, empezamos con Jesús a hablar. Y al poco tiempo aparece el jefe de servicios. Y muy bien, nos empiezan ahí a comentar el procedimiento de cuando se empezaron los serenos hasta ahora. Si eso ya lo sabemos y queremos saber ahora. Y no hablan de que ya el servicio sereno no se puede realizar. O sea, rotundamente no se puede realizar el servicio sereno según ellos. Porque no hay ninguna manera de introducir los serenos. Si nos ponían como contrato directamente del ayuntamiento, era un problema. Si nos daban una empresa, era un problema. Si hacemos una cooperativa, era un problema. O sea, no había nada más que cosas negativas, ni una positiva. Pero sí había una positiva para ellos, que era la que nos querían vender. Que nos fuéramos a hacer cursos de formación al centro de formación del ayuntamiento y que nos formáramos para buscar un trabajo. Pero vamos a ver. Si ya tenemos un trabajo, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. Y es un trabajo que los ciudadanos lo quieren, el servicio les gusta y nosotros también estamos dispuestos a hacerlo. ¿Para qué vamos a hacer un curso de formación y vamos a gastar esos 2 millones de euros que dicen ellos que eran para los serenos hace poco en medios de comunicación? Es mentira, es para curso de formación, que nosotros no queremos cursos de formación, sí los queremos cuando estamos trabajando, pero ¿me vas a dar ahora un curso de formación para que después me vaya a buscar trabajo? Esto se hizo para gente que tenía dificultad de empleo y de hecho lo llevaba bastante bien. ¿Cómo nos dice ahora después de 15 meses eso? Cuando ya no tenemos ni para comer, cuando ya no tenemos algunas prestaciones, cuando estamos pasándolo mal, ¿no les da vergüenza? Porque ellos tienen grandes sueldos de los impuestos de los murcianos, pero el dinero de los murcianos no lo pueden manejar ellos a su semejanza. ¿De cuántos serenos estamos hablando, José Manuel? Estaríamos hablando de 52 serenos, pero en la actualidad alguno menos, porque se han tenido que jubilar anticipadamente a los que han podido para poder sobrevivir. Bueno, unos 50 serenos aproximadamente. ¿Dónde ofrecían el servicio? Pues lo ofrecíamos en Sucina, en la pedanía de Sucina, que incluso el pedáneo de Sucina, José, esta mañana nos ha acompañado y está con nosotros y nos está dando todo su apoyo. En el Palmar, que el pedáneo nos da su apoyo en que el chaval no ha podido venir. En los Garres, que nos da el pedáneo su apoyo en que no ha podido venir. Y en Murcia, en el barrio del Carmen, en el centro de Murcia, es donde se estaba realizando el servicio. O sea, que realmente en una zona bastante amplia, llegamos a la zona de San Antón, Ronda Norte, Ronda Levante, y por Vista Alegre, Vista Bella, toda la parte del Infante un poco tocábamos, y todo el barrio del Carmen. ¿Cuál es la función del sereno? Bueno, vamos a hablar. La función del sereno es muy compleja. Yo te voy a decir una parte y la otra que se la imaginen. ¿Sí te parece bien? Bueno, es que la imaginación, nos podemos remontar a los años 60, a los, ¿verdad? Bueno, o a los años 50, donde existían los serenos y les dejábamos las llaves. Yo voy a decir lo que el sereno puede hacer legalmente y luego, pues, como toda persona, aplica mejor un poco más, participa un poco más bajo su responsabilidad, que es lo que se suele hacer algunas veces, ¿no? Pues el sereno, su misión es que si hay algún desperfecto en la ciudad que puede provocar algún accidente, que puede estar dañando, que puede estar dando pérdidas a las arcas municipales, es comunicarlo rápidamente para que sea reparado, para que se subsane, no hayan accidentes, no se escape el agua, se reparen si hay contenedores mal, si hay farolas mal,
para que la gente tenga pues, los medios que debe de tener. Otra función del Sereno es, pues, de alguna manera, es informar a todos los cuerpos de seguridad de la región de Murcia de cualquier desorden que haya en la vía pública, con la más rapidez posible para que se pueda actuar. O sea, si yo voy a mi casa y sufro un atraco, el Sereno llama a la policía. Evidentemente. El Sereno no va a actuar contra el atracador porque no tiene potestad. Pero sí que va a intentar que el atracador no se pierda para que la policía lo pueda detener. Lo persigue, se lo comunica a la policía, está en tal sitio, exactamente. Se comunica con el otro compañero, oye, que va para Ronda Norte. Exactamente. Evitar que ese ladrón se pueda dar la fuga. Porque realmente, pues, pienso que eso como ciudadano, ya no como Sereno, como ciudadano, pues se debería hacer en que nosotros, aún más, porque somos ciudadanos, yo me considero un ciudadano cuando estoy trabajando especial, que me debo a la ciudad. Que haya tranquilidad en el barrio es también trabajo del Sereno. Eso, claro. Si hay desorden... Por ejemplo, que ahora está también muy de moda. Si hay botellón en el barrio del Carmen, hay un momento de que suben los... decibelios. Exactamente, que están con el coche, el maletero, y suena el chunda chunda o la bachata, ahí entra también el Sereno. No es nuestra obligación, pero en primer lugar lo primero que hacemos es decirle, oye, estáis molestando a vecinos, por favor, portaros bien. Comunicamos, si muchos nos respetan, otros no, pues automáticamente tendremos que comunicar que vecinos se están quejando en la zona a la policía. Vamos a remitirnos al pasado, cuando usted trabajaba en Sereno, sí. Antes de estos 15 meses que llevan sin trabajar, ¿qué ayudas ha ofrecido a la ciudadanía? Pues mira... Personales, así... Sí. Hemos ayudado. Personas encontraron una persona con un coma ético en la calle, sola, sin tener a nadie. Nos hemos encontrado con una persona que no tenía dónde dormir, helada de frío, porque estaba en la calle y no tenía ni una manta. Hemos llamado a servicios sociales, le hemos prestado una manta, le hemos dicho dónde hay un cajero, donde tiene calefacción. Hemos prestado ayuda a gente que estaban atracando en comercios. Hemos prestado ayuda a personas que no pueden subir a su casa el portal o incluso que les tienen dificultad. Hemos acompañado a personas que hemos visto que no sabríamos si estaban bien para llegar a su casa o no, intentando interrogarlas un poco y acompañarlas a su dirección. Bastantes cosas. Con lo que es la ciudadanía, bastantes cosas. Ya lo creo. En accidentes, en todo. El señor Ballesta, el alcalde, afirmaba que iba a recuperar la figura del Sereno. Bueno, eso es lo que ha dicho. Los políticos dicen algunas veces muchas cosas y cumplen pocas, no todos, hay que meterlo en el mismo saco. Pero el señor Ballesta esta mañana, sabiendo que íbamos a ir porque lo sabía, si hubiera sido un gran político como a mí me gustaría, si yo estuviera en la política a hacer, hubiera bajado del ayuntamiento de mi despacho, hubiera cogido a los Serenos y le hubiera dado por lo menos una explicación. A lo mejor no está en su despacho porque como alcalde no creo que esté en el despacho, que igual tenía otros compromisos, José Manuel. La agenda, sabía desde que le entró esto a la declaración de gobierno que íbamos a hacer la manifestación, lo sabía el ayuntamiento. Y hace más de 15 días, si no lo hacemos es muchas veces porque no queremos. Y lo tengo que pensar así porque ni tan siquiera ha sido capaz de llamarnos diciendo no quiero poner el servicio de Sereno. ¿Cuál es el siguiente paso? Que no tenemos más tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso que los Serenos van a tomar? Pues posiblemente hacer una manifestación indefinida en la puerta del ayuntamiento hasta que eso nos dé una solución. Pero creo que eso ya no se permite después del 15M. Pues nos tendrán que llevar... como delincuentes, como esta mañana no ha pasado, no han cerrado media puerta del ayuntamiento porque parece que éramos delincuentes y nosotros lo que hacíamos era colaborar con el orden. No, cuando hemos llegado a la puerta del ayuntamiento se ve que le han dado la orden al policía para que cerrara media hoja de la puerta del ayuntamiento y ponerse 6 policías. No vaya a ser que le quitáramos un piazo al alcalde o al concejal. Pues nosotros hemos contado cómo está la situación de los Serenos en boca de su portavoz, José Manuel Martínez. Mucha suerte. La esperamos y con vuestra colaboración seguro que vamos muy lejos. Aquí ya sabéis que bueno, brindamos esa oportunidad, el de contarle a todo el mundo lo que está sucediendo en la calle, y es que en la calle tienen que estar los Serenos y desde hace 15 meses no están. Por eso Encarna lo piden, porque algo haríamos bueno para que nos reclamen. Muchas gracias, Encarna, por habernos participado en tu casa. Gracias, buenas tardes, señores. Mañana volvemos a partir de la 1 de la tarde en Conexión GTM con más protagonistas, más historias y como siempre la actualidad de la región de Murcia en GTM Televisión. Adiós.
Thank you.